dead as they never were. De clasificación A, apto para todo público, con contenido E, de entretenimiento. ¿Recuerdas cuando eras niño y repetías en tu mente: tengo miedo, tengo miedo? Sentías que no estabas solo. Y de lejos escuchas ruidos. Solo quieres que termine. Cuando al fin puedes entrar en sueño, puedes mover. Las puertas del terror. Las puertas del terror. Desde este momento, todos tus miedos volverán. Y en este instante se abren las puertas de lo paranormal, con la conducción de Rayo Man y Harold Hernández. Radio Jumbo FM te invita a ingresar. Te invita a ingresar por las puertas del terror. Saludos amigos, gracias, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Las Puertas del Terror. Qué gusto compartir este programa con ustedes como cada martes, jueves y domingo a través de este nuestro canal de YouTube. Un gusto saludar a todos los amigos y amigas que se enlazan con esta programación. Todos estos programas que vamos emitiendo estamos justamente compartiéndolos con todos los seguidores y por supuesto seguidoras de este fascinante tema. Como es costumbre y conocimiento hacia estas fechas, pues siempre hacemos especiales de acuerdo a, digamos, lo que nos pide el público. Y esta pues es una ocasión que el 31 de octubre normalmente se celebra en nuestro Ecuador, el Día de la Bandera, ¿no? Pero, bueno, es el Día del Escudo, me parece más bien, ¿no? Porque el Día de la Bandera lo cambiaron. Y nosotros, pues obviamente, en lo que respecta a nuestro programa, hacemos un especial de lo conocido como la fiesta pagana de Halloween. Así que de esto estaremos hablando en esta noche. Sin antes, por supuesto, agradecer a nuestros gentiles auspiciantes por estar con nosotros. El agradecimiento para SIS Desarrollo y Tecnología. Bienvenidos en esta noche a nuestra programación. Hoy estaremos sorteando el premio que hemos ofrecido, el monitoreo por un año del servicio de cámaras de seguridad. Así que
S&S está con nosotros, gracias por su gentil auspicio, gracias también por supuesto a Blauer Vogel. Hoy estaremos realizando el sorteo de la licorera en forma de calavera, así que atentos por favor quienes hayan ya enviado sus mensajes y estén participando. El Blauer Vogel puede ser suyo ahora, por supuesto, si es que usted ha enviado los mensajes correspondientes para que pueda ganarse este premio. Y también por supuesto gracias a Transportes Charanchi y Servicio de Mudanzas. Si usted quiere mudarse de su casa, edificio, bodega, lo que usted quiera, transporte pesado, quiere transportar un bus, una camioneta, un camión, quiere mover estructuras gigantes, en todo eso le ayuda Transportes Charanchi, comunicándose al número en pantalla 099-148-7170. Agradecemos entonces a nuestros gentiles auspiciantes por acompañarnos en esta noche de jueves. Hoy es jueves 29 de octubre. Antesala de este sábado que estarán festejando prácticamente lo que es el Halloween, porque la fecha debidamente es 31 de octubre. Antes de continuar, por supuesto, siempre enviamos un saludo importante y recibimos en nuestro programa a nuestro gran amigo y compañero Harold Hernández, que ya está con nosotros también en vivo en la programación. Adelante, mi estimado Harold, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Rayamón. Buenas noches, amables televidentes. Es un honor contar, como siempre, con su amable sintonía. Hoy, como siempre, tenemos las mejores historias paranormales. Y efectivamente, estamos cerca de celebrar el Halloween. Y por ello, hoy les contaremos las mejores historias a cada uno de ustedes para estar aquí presentes, como siempre, en las puertas del terror. Así es. Muchas gracias a todos los amigos y amigas que siempre se conectan con nosotros en este horario. Yo siempre digo, es un horario bastante difícil, complicado, pues hacia la medianoche, a veces que las personas que a veces trabajan, sobre todo, descansan temprano, pero hacen un esfuerzo tal vez a veces por sintonizar nuestra programación y por supuesto eso agradecemos muchísimo. Siempre, siempre muy agradecidos con ustedes, amigos seguidores. Tenemos muchos correos que nos envían también cada semana. De diferentes lugares del mundo, por supuesto, y nosotros pues en realidad estamos muy complacidos con este tema, pues de manejar un programa de contenido paranormal, y sobre todo en estas ocasiones, ¿no?, en las cuales pues siempre nosotros digamos hemos puesto un poco de énfasis a resaltar, tal vez un poco se podría decir, lo que tiene que ver con las tradiciones, ¿no? Acá nosotros tenemos una tradición que por supuesto hacia el 2 de noviembre pues siempre se habla de hacer lo que se llama el Día de los Difuntos. Acá pues de pronto lo festejamos un poco o lo celebramos, digamos así, con la famosa colada morada, las guaguas de pan, que representan básicamente pues a nuestros difuntos, queridos difuntos, pero por supuesto que es muy importante para nosotros cada vez mantener esas tradiciones, que no se pierdan, porque pues es parte, digamos así, de la cultura y la historia, ¿no?, en los diferentes países, no solo en Ecuador. Saludamos a través de nuestro grupo de chat a Darwin Tuapanta, que está conectado con nosotros, muchas gracias, el sobreviviente de nuestro grupo de chat, ya que pues de todos los amigos que normalmente participan, él es el único sobreviviente de este chat, así que le enviamos un saludo grande, gracias por su participación. Mi estimado Darwin, y bueno, Vicente normalmente era uno de los que también siempre estaban presentes acá, pero parece que ya no está por ahí. Moni también, qué gusto, gracias, un saludo a Moni Dávila, que también está ya en sintonía de la programación. Saludamos también, por supuesto, a quienes se conectan ya a nuestro chat principal de la página de YouTube, porque ahí estaremos, pues, como siempre, realizando los diferentes sorteos. Vamos a poner el chat en pantalla. Ustedes pueden ver ahí. Tenemos un chat que justamente quería mencionar al inicio del programa, que hace un momento nomás lo estaba revisando. Y es, pues, justamente de una persona que nos ha escrito desde Puerto Rico. Vamos a retroceder. Ahí está Juan Torres. A ver, no. Jonan Torres, dice, sí. Jonan Torres. Buenas noches, dice mi gente bella de México. Dios les bendiga. Grandemente desde Puerto Rico, dice ahí, desde Puerto Rico, Melín. Hay muchas personas de pronto que pues piensan que este tipo de programa, como es esotérico, un poco misterioso y de contenido paranormal, pues piensan muchas personas a veces que tal vez es emitido desde México, ¿no? Y pues bueno,
no es el asunto así, porque estamos transmitiendo desde Quito, Ecuador. Como siempre hemos manifestado, Quito, Ecuador. Quito es un país hermoso de Sudamérica, un país que muchos, digamos, turistas internacionales lo visitan justamente por la belleza de nuestra geografía. Un país lindo, lleno de riquezas y atestado de corruptos ladrones políticos, eso sí. Como es conocimiento del mundo, tenemos nosotros un estigma, porque uno de los expresidentes del país ha sido condenado por digamos así abiertamente, por choro, así es. Y lamentablemente, pues nuestro país goza del conocimiento internacional en el parte de deporte gracias a Carapaz, que sigue pues liderando el grupo en camiseta roja hasta ahora, y eso es muy destacable gracias a nuestros amigos del Carchi. Un saludo grande, y tienen un orgullo, por supuesto, y tenemos un orgullo de Ecuador. Pero así como tenemos orgullo, pues tenemos que decir, ¿no? Qué país tan lindo, tan hermoso, tan lleno de riquezas y lleno de ladrones en la política. Así que ojalá Dios quiera que en este próximo 2021, perdón, febrero 17, creo que es, o 7, la gente vote pensando, porque ya no estamos para aguantar más de esto. Perdón. Así que así abrimos el programa, amigos, porque queremos saber un poco las tradiciones de otros lugares, porque Harold, ¿aquí en Ecuador se celebra el Día del Escudo o la bandera? Aquí se celebra el 31 de octubre, Día del Escudo Patrio, justamente es el símbolo patrio del Ecuador y se celebra el Día del Escudo. Y los que no siguen las fiestas militares pueden celebrar Halloween, cada uno es libre de celebrar lo que a bien le toque. Yo le pregunto a usted, estimado Harold, la verdad, verdad. Yo le pregunto a usted, normalmente, ¿qué celebraba Harold Hernández en la fecha 31 de octubre normalmente? ¿Qué usted celebra, mi estimado Harold? Le cuento que yo no soy muy fiestero, pero yo generalmente este tipo de fiestas cívicas no las suelo celebrar. Y puedo contar que algún par de veces sí celebré el Halloween. Entonces, yo creo que no hay que ser fanáticos. Cuando hacemos una fiesta de 15 años, ¿a quién se invita? A un mariachi, el mariachi es de México. Los zapatos que a lo mejor alguien tiene también son hechos en el extranjero. Entonces, si una persona quiere celebrar el Halloween, que lo celebre. Es más bien simple criterio de libertad de expresión de cada individuo. Bueno, y de hecho, como digo, pues es muy interesante, porque la verdad es que cada persona tiene libertad de celebrarlo, de celebrar todo como quiera, ¿no? Nadie le puede obligar. Si es usted creyente o no, o si es seguidor de pronto de este tipo de tradiciones o fiestas, que pues por lo general, hablemos de los jóvenes. Yo desde muy niño, pues digamos que crecí con el festejo de esta ocasión, de lo que es Halloween, porque al ser una fiesta que viene de afuera, pues acá nosotros siempre hemos sido parte nacionalistas, muchos, pero creo que la mayoría siempre buscamos lo de afuera, como decía usted, Harold, hace un momento. Siempre vemos y decimos nosotros cualquier zapato deportivo que sea americano, la ropa, los implementos electrónicos, decimos que sea americano. Entonces, pues, este tipo de fiestas viene de allá y de alguna manera, digamos, se hace eco, ¿no?, en lo que a veces las personas hablan, de que hay fechas especiales, horas específicas en las que suceden cosas. Por ejemplo, las raíces populares de la fiesta Halloween. Los antiguos pueblos celtas que solían realizar una gran ceremonia para conmemorar el final de la cosecha, ¿sí? De ahí las calabazas, ¿no? Porque uno se dirá, ¿y cómo así le hacen en una calabaza ahí la cara? Esta celebración ocurría a finales de octubre siempre. Esta fiesta fue bautizada con la palabra de Samhain, ¿sí? O sea, Samhain. Así se escribe, Samhain. El significado etimológico es el final del verano. Esto es porque durante esta celebración despedían al dios del sol. Así es, ¿ok? Los celtas habitaban diversas regiones de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia. En esta festividad, pues, se marcaba el momento en que los días se iban haciendo más cortos y las noches más largas. Los celtas, al igual que muchas culturas prehispánicas, creían pues que el Samhain, los espíritus de los muertos, regresaban a visitar el mundo de los mortales.
El año céltico concluía justamente el 31 de octubre, en otoño, cuya característica principal pues era la caída de las hojas. Para ellos significaba el fin de la muerte o la iniciación de una nueva vida. Esta enseñanza se propagó a través de los años, ¿no? Las generaciones y generaciones siguieron manteniéndola hasta que, pues bueno, la costumbre era dejar comida y dulces fuera de sus casas en manera de ofrenda, ¿no? Porque, pues por otro lado, era muy común encender velas para ayudar a las almas de los muertos a que entren en el camino de la luz y el descanso eterno. Por otro lado, en la noche del 31 de octubre, también se hacían rituales, ¿no? Estos pues tenían un carácter purificador para despedir el año. En algunas partes del mundo, como Irlanda, algunas personas celebran este tipo de conmemoración, ¿no? Con el auge del catolicismo, esta fiesta pagana, pues se cristianizó y comenzó a llamarse la Víspera de Todos los Santos. La traducción en inglés, Al Hallow, Esbe. Pues de ahí nació la palabra Halloween. Aunque algunos le dicen Halloween, otros le dicen Halloween. Pues normalmente y conocido obviamente con la pronunciación inclusive europea, es el Halloween. No Halloween como algunos lo hacen, pero bueno. Con la inmigración europea a los Estados Unidos, principalmente la de los irlandeses católicos, en el año de 1846 llegó la tradicional, celebración, ¿no?, al continente americano. El 31 de octubre por la noche en los países de cultura anglosajona o de herencia celta, se celebra la víspera de la fiesta de Todos los Santos con toda una escenografía para recordar a los ancestros. Pues estas festividades se transformaron para ser llamadas en muchos lugares justamente con el nombre original, digamos así, de base, que es Halloween, ¿no? Y cada año diversas tradiciones pues se unen, se mezclan y se influyen mutuamente, porque desde finales de octubre y a inicios de noviembre, en las culturas de los países occidentales como Asia y África, el culto a los antepasados y a los muertos pues tienen fuertes raíces, pero tampoco está ligado a una fecha concreta como en nuestra cultura. Así que un poco de historia pues nos hace saber que este tipo de fiesta obviamente no nos pertenece y no podemos nosotros tampoco hacernos los gringos, ¿no? Porque chicas, aquí si vemos que alguna persona se va a España en menos de 30 días, ya viene, hostia, tío, joder. Uno ya se queda loco, ¿no? Porque algunos inclusive que van a Estados Unidos a veces 10, 15 años y no aprenden hostia de inglés. Pues otras personas, en realidad, ¿no? En los donde hay los idiomas más fáciles. Nos hacemos como decimos los gringos, o sea, nos hacemos los chinos y a veces nos llenamos de estas tradiciones. Pero como digo, es cuestión de no de creencias, sino de gusto. Es de gusto porque se celebra a mayor medida en el país que te encuentres el Halloween. Y por lo general pues se festeja en torno a este tipo de disfraces, bailes, alegóricos, digamos así. Y cada uno obviamente tiene su tradición. Hay que respetar esas tradiciones, nuevamente digo, hay que respetar la forma de la creencia de cada uno, ¿no? Cada uno tiene lo suyo, como cómo celebrarlo o festejarlo. Pero en Ecuador creo que el Halloween también ha sido uno de los más grandes motivos de celebración en torno a lo que tiene que ver con temas de misterio. Algo que usted quiera agregarle, mi estimado Harold, que usted también sabe muchísimo respecto a estas famosas tradiciones del Halloween. Bueno, sí, fundamentalmente que no hay que dejarse llevar por modas y sobre todo tener un orden en el estilo de vida. Hay muchas personas que en estas épocas de Halloween la sensibilidad paranormal aumenta y van a tener pesadillas. Pues siempre es importante cuidarse de que nada malo deteriore su salud. Bueno, básicamente no dejarse influir por las cosas que se dicen, porque una es la cosa que se dice y otra es la cosa que pasa. O sea, definitivamente en la psicología humana siempre debemos manejar eso, ¿no? Que no debemos llevarnos mucho de la psicología o la psicosis. Ejemplo, hablar de personas que a veces se encuentran solos en un lugar y tienen dos opciones.
La una, psicosearse con la existencia, obviamente, de lo que existe, que es la vida después de la vida, o la existencia de espíritus o fantasmas. Y la otra, pues, autocompadecerse, como digo yo, de que no existe nada de esto, de que no es real, de que tal vez es parte o fruto de nuestra imaginación, y si estamos solos más porque no aguantamos la presión de quedarnos solos en un lugar que aparentemente tenga la presencia paranormal. Al hablar de este tipo de celebraciones, pues hablamos de que existen muchas leyendas que, digamos, de alguna manera se tejen alrededor de las leyendas de terror que salen en la noche a pasear, las supersticiones, historias que parten pues de hechos reales, pero que tal vez han ido adquiriendo un tono exagerado o distorsionado, también podríamos decir. Muertes inexplicables o acontecimientos sobrenaturales son solo algunas de las temáticas que inundan una noche en la que el miedo se convierte en el principal protagonista. Vamos a contar algunas de las historias que se tejen alrededor de esta fiesta denominada Halloween. Sin antes, pues, saludar a quienes se siguen integrando con nosotros a nuestra programación. Y por supuesto, gracias también a quienes se conectan en nuestra retransmisión a través de nuestro canal de Facebook Live. Un saludo para ustedes, amigos. Les recomiendo, si quieren gozar de una señal mucho más nítida, tanto en audio como en video, les recomendamos seguirnos a través de nuestra página de YouTube. Suscríbase, por favor, active la campana de notificaciones. Estamos nosotros como Las Puertas del Terror. Usted puede buscar en Google, lo puede buscar a través de la plataforma de YouTube directamente, ubicando en el URL www.youtube.com/laspuertasdelterror. Así de fácil. Sí, o si no, pues usted nos puede buscar, como decía nuevamente, en Google, y nos puede también encontrar a través de las plataformas de Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto YouTube. Es muy importante para nosotros que usted esté en contacto a través de nuestro canal de YouTube, ya que ahí usted puede escribir y apuntarse para los diferentes sorteos, ¿sí? Los sorteos que nosotros tenemos cada semana, pues las hacemos justamente recibiendo sus comunicaciones o sus inscripciones a través de la página que tenemos ubicada en nuestro canal de YouTube. Así que para todos, pues bienvenidos, gracias por estar pendientes del programa y por supuesto también de estar escribiéndonos, ya, de estarnos enviando sus audios, sus videos, si tiene mensajes que nos pueda hacer llegar a través del WhatsApp en audio, muy importante, hágalo por favor en este mismo momento, y así pues estaremos nosotros haciéndolos públicos a través de nuestro programa en este instante en vivo. Saludamos entonces a quienes nos escriben en nuestro chat de YouTube. Pilas ahí, por favor, que quienes van escribiendo a nuestro chat se pueden ir apuntando para los sorteos. Y también, por supuesto, saludamos a nuestra coordinadora, María José, que todavía no he visto que nos dé señales de vida por aquí, pero pues básicamente debe estar ya pendiente de las inscripciones de cada una de las personas que se apuntan. Bueno, vemos en el chat, ahí está, por supuesto. Buenas noches, seguidores, nos dice nuestra coordinadora María José Chávez, que está ahí pendiente de todos los mensajes que nos llegan a través de este medio. Saludamos rápidamente entonces a Hernán Ortega, que nos dice por acá: buenas noches a todos y a todo el equipo por hacernos llegar este programa de la mejor manera. Muchas gracias, estimado Hernán. George López nos envía saludos en este momento. Hola, buenas noches, saludos, dice, por favor, gracias, y nos envía ahí unos corazoncitos. Muchas gracias, debe ser para las chicas que están en sintonía. Yesenia Priscila nos dice: buenas noches, Rayito, bendiciones, saludos cordiales. Bienvenida, Yesenia, gracias por tu sintonía. Mi estimado Pato Darwin: saludos, amigo Rayo y Harold, deseándole un feliz cumpleaños atrasadito, dice a Harold Hernández. Por supuesto, claro. Estábamos hablando justamente esta semana de que estaba de cumpleaños Harold. Es más, Harold mismo nos hizo conocer, ¿no?, de que estaba de cumpleaños en estos días. Al aire nos dijo clarito que creo que 28 es su cumpleaños. Harold, ¿estoy equivocado? ¿28 es o 27? 26 de octubre. Ya, 26 de octubre. Sí, me acuerdo que nos dijo clarito Harold, inclusive, que si le regalaban zapatos, decía que calzaba 38 sin uñas, 40 con uñas. Eso ya escuché yo hace un mes mismo que se promocionaba Harold. Así que
Si usted quiere participar del cumpleaños de Harold Hernández, todavía lo puede hacer, ya que él cumple en el rango del 26 al 31, justamente con esta fecha de del famoso Halloween. Cualquier cosita, ya sabe, comuníquese directamente con Harold. ¿Cuál es su número, mi estimado Harold Hernández, para que la gente que desea tomar contacto directo con usted lo pueda hacer en su número personal? 098-061-5824. 098-061-5824. Y este sábado estaré compartiendo por única vez un evento de crímenes rituales y parapsicología. Más información al 098-388-7737. 098-388-7737 para cualquier información que requieran de este evento de conferencia que desarrollaremos para el día sábado a las 9 de la noche. Perfecto, entonces ahí está. De primera mano, digamos así, pues sabemos este evento que Harold está realizando. Y bueno, les invitamos ahí para que estén pendientes también con esta programación. Bueno, saludos también, por supuesto, ahí a Nelson Mosquera, que nos envía saludos desde Cayambe. Rayo Harold dice, porfa, inscríbame al sorteo del libro PDF. Con gusto estás participando, estimado amigo. Ya ahí te vamos anotando. Nuestra querida coordinadora está pendiente. Adrián Cano nos dice que Dios los bendiga. Nuestro chat interactivo está ahí. Toda la gente que está pues poco a poco conectándose a través de nuestro programa y nos van mensajeando en este mismo momento. Ahí tenemos el chat en pantalla para que ustedes mismos verifiquen que cada uno de sus mensajes van llegando a través de nuestro canal. Rosarito Salazar, un saludo importantísimo, está en nuestra área de membresías, qué gusto. Rosario Salazar está participando entonces desde ya, según veo, por los premios que nosotros tenemos para este próximo diciembre, porque siempre estamos ahí pendientes de todas las participaciones. Únete a nuestro canal de YouTube. Elige una de las opciones, Ediciones del Terror por $1.99 o Capacitación Paranormal por $3.99 mensuales. Entre todos los miembros del canal sortearemos una computadora laptop totalmente nueva. Sorteo jueves 24 de diciembre, en vivo. Ahí está entonces para que se puedan inscribir o suscribir a nuestra página y pues con esto estén, digamos, participando para diciembre. Continuamos con los mensajes que nos llegan. José Chuquimarca dice, buenas noches Rayito, excelente programa, muchas gracias. Cristian Aguirre nos dice acá, hola Rayo, felicitaciones al programa. Un saludo muy especial para mi esposa Vilma y mis hijos Adonis y Madison desde el ex registro civil sur de la ciudad de Quito. Marlon Egues también nos dice ahí, saludos Rayo, participo para el sorteo, por supuesto, con mucho gusto mi estimado amigo, estás participando para los sorteos. Y no se olviden ustedes, por favor, que es algo muy importante, que si quieren participar por el sorteo, por ejemplo, en la parte de aquí de la pantalla, ahorita mismo está pasando los caracteres de SIS Desarrollo, que hoy sortea un monitoreo personalizado por un año. Es muy importante entender que las empresas, las residencias, ahora que la delincuencia está más poderosa que el COVID, hay que tener mucho cuidado y la única forma, digamos así, de tener más que nada resguardado su negocio, su local o todo lo que usted necesite, lo puede hacer a través de SIS, sistemas de monitoreo 24/7, es decir, todo el tiempo. Ahora que se va de feriado sería interesante, ¿no? Contratar los servicios de SIS, porque así usted puede tener una tranquilidad al salir, porque no tendrá problemas de que le vayan a robar. Están pendientes de que todo quede totalmente resguardado. Y atentos también para el sorteo, por favor, de esta botella que justo está pasando en pantalla los caracteres del Blauer Vogel. Esto es solo para mayores de edad, por favor, no jovencitos, no niños menores de 18 años, no les vamos a parar bola, ¿ok? Si se gana alguien de pronto que se haya inscrito y sea menor de edad, pues simplemente no le entregamos el premio, ¿ok? Solo para mayores de edad, por favor, esto usted puede escribir, ahí está el número de WhatsApp de Blauer Vogel, 098-484-9489, 098-484-9489, es el número de Blauer Vogel. Usted escriba ese número, diga bien las puertas del terror que están sorteando una licorera en forma de calavera y quiero participar. De esta forma usted puede ser uno de los ganadores hoy de esta hermosa presentación
del Blauer Vogel. Yo ya estaba tentado de abrírmela, pero no vale la pena. Hay que respetar los premios de los oyentes y televidentes. Y por supuesto, no se olvide que si usted quiere mudarse de pronto, llevarse su edificio de un lado a otro, su casa, su bodega, si tiene por ahí algún vehículo en mal estado, todo usted puede conseguir aquí en Transportes Charanchi, servicio de mudanzas. Si usted puede mudar desde una mini oficina o mini departamento hasta un edificio entero, porque acá tenemos camiones de todo tipo, grandes, medianos, pequeños, servicio de mudanza 099-148-7170. Ahí usted puede, si desea, también enviar mensajes, diga bien la publicidad en las puertas del terror, quisiera saber las tarifas, cuánto nos cobran, lo que usted necesite. Y si usted llama a nombre de nuestro programa, le van a hacer un descuento. Ese es el trato con Transportes Charanchi, un 20% de descuento en cualquiera de los servicios si usted habla a través de nuestro programa. Usted le dice, vi la publicidad en Las Puertas del Terror, ¿ok? Muy bien, entonces ahí están todos los premios que estamos sorteando hoy. Ya saben que un libro y un link de las ediciones también lo tenemos siempre. Inscríbase a través de nuestro chat de YouTube y así usted estará participando para que se puedan llevar estos premios. Una de las historias o leyendas conocidas en torno a este tema del famoso Halloween en este especial número 1. La casa mejor decorada. En todos los vecindarios hay siempre rencillas entre sus habitantes. Rencores, acusaciones, envidias que destruyen relaciones y crean enemigos. Eso es precisamente lo que ocurrió a Charlotte y Katy, dos vecinas enfrentadas por el amor de un chico desde el instituto. Ambas residían en un barrio familiar de lujo en la que cualquier excusa era buena para competir. Precisamente en ese año se celebraba un concurso en el que el premio se lo llevaba el vecino con el mejor disfraz y mejor casa decorada. Charlotte contrató a una diseñadora que confeccionó un disfraz de vampiresa, digno del escenario de cualquier película de terror. Por su parte, pues Katy no se quedó atrás y eligió un disfraz de bruja que resultaba mejor y más aterrador. Tampoco escatimaron los recursos en la decoración de sus casas. La iluminación, el humo, las telarañas, las calabazas, los esqueletos y todo tipo de monstruos adornaban la fachada de las casas. Comenzó el famoso concurso de Halloween. Y como era de esperar, Charlotte y Katy quedaron finalistas. Charlotte, pues conocedora de su belleza, decidió mostrar parte de sus encantos, cosa que agradó al jurado masculino, quienes con sus votos pues le dieron el premio al mejor disfraz, algo que le indignó mucho a Katy. Después comenzó el segundo concurso y de nuevo las casas mejores decoradas eran las mejores y que ganaban, digamos, este certamen, y eran justamente entre las de Charlotte y Katy. Pues Charlotte dio comienzo al espectáculo con fuegos artificiales, luces, música, decoración impecable y una sorpresa al final: la aparición estelar de más de 50 gatos negros dispuestos a acampar a sus anchas por todas las esquinas de la casa. La gente se quedó fascinada, y Katy también, pues no se esperaba que su rival fuese a dar un festival de tan alto nivel, y decidió ir corriendo a casa a preparar todo, pues el jurado la visitaría en menos de 10 minutos. Había contratado bailarines, técnicos de sonido, profesionales, y cuando el jurado llegó a su casa, hasta el momento completamente a oscuras, empezó a adquirir luz. Una pantalla en cada una de las ventanas mostraba imágenes de asesinos. De los altavoces salían gritos terroríficos que dejaban entrever torturas, y poco a poco la fachada se llenaba de sombras y salpicaduras de sangre. Al ritmo de Thriller del famoso Michael Jackson, el grupo de baile disfrazado de zombies apareció en el jardín, pues que había sido decorado como un cementerio, y comenzó a bailar de forma sincronizada, un espectáculo. La gente estaba disfrutando muchísimo y todo estaba saliendo según lo esperado, mientras Katy permanecía escondida en la copa de un árbol de su jardín preparando el truco final.
debía aparecer volando a través de un complicado sistema que habían montado unos especialistas en escalada. Sus nervios estaban a flor de piel y esto provocó que Katy tuviera un error mortal. Fijó mal la cuerda y al sostenerse y soltarse del árbol para aparecer volando, la cuerda se le enredó en el cuello y empezó a ahogarla. Pataleaba e intentaba gritar, pero la música y la oscuridad no ayudaron en esa lucha por su vida. La gente estaba totalmente impresionada, pensando que lo que estaba ocurriendo ese momento en este árbol formaba parte del espectáculo. Aplaudían, reían, mientras coreaban el nombre de Katy. Ella murió asfixiada ante decenas de personas que no sabían lo que estaba ocurriendo. No fue hasta el día siguiente cuando el marido de Katy se dio cuenta de que la bruja que había ahorcado en su jardín era su mujer. Esta leyenda está inspirada en un caso real. Un hombre pues se suicidó ahorcado en su jardín también y permaneció muerto muchas horas al ser confundido con la decoración típica de Halloween. Y en estas fechas pues se adornaban así las fachadas de los vecindarios con las calabazas, con las telarañas y con todo lo que tiene que ver con lo alusivo a esta fecha. Y pues bueno, también es como para confundirse, ¿no? Imagínese usted si ve una persona por la calle en un día como Halloween, un 31 de octubre, que por supuesto acá en Ecuador también se acostumbraba a hacer el famoso concurso en la Avenida Amazonas, me recuerdo, el concurso de Halloween, donde se armaban en una especie como de la época de años viejos, pues se armaban los muñecos de esta fecha de Halloween. Y por supuesto, si usted veía pues alguien que andaba con un cuchillo atravesado de un lado a otro y supuestamente sangre artificial, obviamente pues se trataba de un disfraz, ¿no? Pero ¿qué sabemos del disfraz a la realidad? Si alguien por ahí pasa con un cuchillo clavado de a de veras, ¿cómo diferenciar en este caso la realidad a la ficción, como quien diría, ¿no? Lo que le pasó en este caso a esta joven de la historia. Terminó ahorcándose ella misma y la gente pensó que era parte del espectáculo. Y ver tal vez un cadáver ahí en medio de la decoración puede parecer justamente eso, decoración. ¿Quién va a pensar que va a ser algo real que suceda, ¿no? Hoy es jueves 29 de octubre. Antesala de Halloween, 21 horas 38 minutos, estamos en vivo desde Quito, Ecuador. Transmitimos para todo el planeta a través de nuestro canal de YouTube, Las Puertas del Terror. Por supuesto, llegamos también a través de nuestro canal de Facebook Live y ahí estamos agradeciendo siempre a todos los conectados que se van cada vez sumando más y más a nuestro programa, recuperando un poco la sintonía de cuando estábamos en las estaciones de radio y todo, pues. Lo importante, seguimos trabajando para usted y con usted. Así que muchas gracias por ser parte de nuestra programación. Las Puertas del Terror, el único... Enseguida regresamos con más de Las Puertas del Terror. ¿Quieres que tu negocio tenga resultados, llegar a más clientes? Anuncia con nosotros. Más información al 0992-871210. Envíanos tu WhatsApp y te contactaremos. Tenemos los mejores planes del mercado. Incluye realización de comercial de video. Transportes Charanchi. Ponemos a su disposición el mejor servicio de transporte para mudanzas. Contamos con una flota de camiones grandes, medianos y pequeños para cubrir sus requerimientos. Además, ofrecemos el alquiler de plataformas con brazo hidráulico para transporte de maquinaria industrial y estructuras. Cobertura para mudanzas en la ciudad de Quito y transporte de carga a nivel nacional. Contamos con personal altamente capacitado y profesionales con experiencia. Solicite nuestros servicios al WhatsApp 099-1487-170. Somos Transportes Charanchi. SIS, Sistemas Inteligentes de Seguridad Electrónica y Desarrollo. Brindamos servicios de monitoreo en sistemas de alarma, cámaras de seguridad y telecomunicaciones. Cobertura 24/7, con personal altamente capacitado y calificado. Utilizamos tecnología de punta en busca de proteger sus bienes y brindar tranquilidad a nuestros clientes. Contáctenos al 099-837-4719. 099-837-4719.
9. Somos SIS Desarrollo. Más información y productos, www.sisdesarrollo.com. Blauer Vogel, el original pájaro azul de Bolívar, ahora en la capital, producido en la parroquia Régulo de Mora, en la ciudad de San Miguel de Bolívar, con tecnología europea y triple destilación, que le otorga una categoría premium. Pídela en sus presentaciones de 750 y 375 mililitros. Además, nuestra línea de botellas personalizadas. Pedidos y distribución al 098-484-9489, hecho en Ecuador. Blauer Vogel. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y gana muchos premios, sorteos semanales. www.youtube.com Las Puertas del Terror. Activa la campana de notificaciones. Suscripción totalmente gratuita. Continuamos con más de Las Puertas del Terror. Las Puertas del Terror. Escríbenos a nuestro WhatsApp 0992 87 1210. Ahorita. Estamos en vivo, señoras y señores. Por supuesto, por ahí estábamos conversando con nuestro gran amigo Javier Egas, que por ahí pues está haciendo su concierto virtual mañana viernes, así que pues estamos ahí de alguna forma también apoyándole a nuestro gran amigo y compañero Javier Egas. Le enviamos un saludo importante, un abrazo, pues también con él hicimos en un capítulo, nos contó sus experiencias paranormales, un gran amigo, compañero, cantaba cuando estaba conmigo en la orquesta Bataola hace muchos años, y pues bueno, si alguien de pronto desea también pues sumarse a esta programación, con mucho gusto lo pueden buscar como Javier Egas en las redes sociales. Y pues, si no, también hay personas que de pronto son seguidores, ¿no? Es importante decirles, hay concierto virtual mañana en la noche. Si usted desea información o si desea tal vez conocer cómo ingresar a este concierto, le puedo recomendar comunicarse al 099-993-8448, el número directo de nuestro amigo Javier Egas, 099-993-8448. Un concierto a lo bestia con músicos en vivo, variedad de música, y bueno, está haciendo un trabajo bastante bueno. Felicidades a todos los amigos que surgen, que siguen adelante, que van saliendo. Me gusta verles triunfar, me gusta verles surgir, me gusta verles fuertes después de haber pasado también una fase terrible, porque los que se han enfermado con COVID, Dios mío, están mal. Gracias a Dios yo no he tenido todavía la desgracia de enfermarme, pero bueno, gracias a Dios estamos trabajando, estamos buscando hacer algo en la vida, y esperemos pues que ustedes también, amigos, estén muy bien y que no pasen ningún tipo de esta mala experiencia como es la enfermedad. Así que haciéndonos presentes en esta noche, cuando marcamos las 21 horas con 44 minutos en vivo en nuestro programa. Buenas noches, Rayito, por favor, ¿me puedes ayudar inscribiendo, dice, a los premios? Escucho de la mitad del mundo, mi nombre es Juan Quesada. Mi estimado Juan, ingresa por favor a nuestro programa en YouTube, y en el chat por favor pon este mensaje, ten la bondad, y así participa, ¿sí? Porque es muy importante pues que tú ingreses a través de nuestro chat de YouTube. Un saludo grande y un abrazo a todas las personas que se suman a nuestro grupo de YouTube. Y pues bueno, siempre a los malcriados o a las personas que no interesa se los bloquea y se los bota, porque pues hay gente despreciable también, por supuesto, que siempre a veces participan, ¿no?, en los chats, tanto en Facebook Live como en YouTube. Pero ya nosotros hemos aprendido a ponernos aceite en eso, nos resbala, no nos importa. Discúlpeme si usted emite un comentario turro en un chat, lo único que gana es bloquearse. ¿Y qué se gana con eso, no? Ya por eso ni les mencionamos, porque tampoco tiene sentido, no nos interesa, es basura para nosotros. Entonces, si tiene algo que decir, dígalo en el chat, que si es que es algo bueno, lo leemos. Y si no, simplemente lo bloqueamos y lo borramos, como la basura que es, nada más. José Alejandro nos dice acá, ten la bondad de que... Josué Alejandro Celi Jara nos dice, ten la bondad. Vamos a leer si tal vez hay un mensaje de él más arriba en el cual nos esté diciendo algo. Pero antes,
Saludamos, por supuesto, a quienes en este momento nos van escribiendo, como es Roberto López, que nos dice: buenas noches para todo el equipo terrorífico. Cordiales saludos y bendiciones desde Bel Air, en USA. Mi estimado Roberto, bendiciones, cuídate mucho, gracias por estar pendiente de esta programación. Cristian Pumisacho, parte también de nuestro grupo de membresía en YouTube, excelente programa, y está participando por los sorteos. Gracias, amigo. Berito Castillo nos envía saludos, saludos para ti también, Berito. Henry Arias nos dice: millón bendiciones, rayos, saludos desde el peaje al Valle de los Chillos. ¿Qué haces ahí, Henry Arias? Porque ahora ese peaje es automatizado, ¿no? Tal vez cuidas la maquinaria o estás ahí en algún área administrativa. Te enviamos un abrazo, gracias por tu sintonía. Kevin Villasís nos dice: hola, Rayito, buenas noches, me gustaría participar. Con gusto, hermano, estás participando, gracias. Yesenia Priscila Flores: Rayito, participo, dice, por la laptop. Bueno, mi querida amiga, si quieres participar para la laptop, tienes que, por favor, suscribirte a través de nuestro canal de YouTube, donde dice unirse, pilas, que ahí te pongo la información en pantalla. Únete a nuestro canal de YouTube. Elige una de las opciones: Ediciones del Terror por $1.99 o Capacitación Paranormal por $3.99 mensuales. Entre todos los miembros del canal sortearemos una computadora laptop totalmente nueva. Sorteo jueves 24 de diciembre, en vivo. Jueves 24 de diciembre se realizará este sorteo, mi estimada amiga, así que si quieres participar, únete a través de nuestro canal de YouTube, porque solo los que se han unido, los que están en membresía, pueden participar para este sorteo. Esa es la base del concurso, es pues básicamente la base, digamos así, que se ha impuesto para la realización de este sorteo en específico. Ahí, por ejemplo, según los que veo acá en conexión, estaría participando nuestro amigo Cristian Pumisacho, estaría participando, veamos por ahí quién más está conectado ahora en nuestro chat y que estaría participando por esta computadora que se sortea en diciembre. Justamente, vean, nos adelantamos a la Navidad anunciando ya lo que vamos a dar de premio, porque este año, por el tema de la emergencia sanitaria, no va a haber ni Navidad, ni fiestas de Quito, ni Navidades, ni nada. Desde ya está, digamos, de alguna manera suspendido esto. Está participando, por ejemplo, Rosario Flores, que también es del área de membresías. ¿Quién más de los que veo por aquí conectados en este instante estaría participando también por esta computadora? Carlitos Chimborazo, ¿sí? Todos los que están con color verde en el chat están en el área de membresías y ellos son los que participan entonces por la computadora laptop, ¿sí? Por acá hay más personas también que siempre se conectan, pero bueno, hoy justamente no se han sumado a la programación, pero están participando porque van en el área de lo que tiene que ver con los suscritos o inscritos para la participación de la laptop, ¿sí? Que estaremos sorteándola en este mes de diciembre. Vero Chillagana nos dice: hola, Rayito, por favor, me puedes inscribir al sorteo de los premios. Muchas gracias. Perfecto, mostramos ese mensaje porque a veces el sistema les reprime pensando que no es nada bueno. Un saludo, Rayman, desde Quito nos envía Carlitos Javier Chango Luisa. Gracias, amigo, bienvenido al programa. Carlos Chimborazo nos dice: yo, Rayito, dice, y cuando ves para el libro de Harold, dice. Steven Fernando nos envía saludos también al mejor equipo terrorífico de Quito. Nos dice: adelante, equipo, gracias. Muchas gracias también para ti por tu mensaje. Paulita Guerrero: hola, Rayo y Harold, ¿qué opinas, dice, de la hipnosis como terapia curativa para diversos problemas de salud psicológica? Buen programa. Pues bueno, la hipnosis, como tú bien lo mencionas, obviamente es utilizado para este tipo de terapias, ya que pues, como es de conocimiento general, todo está en el cerebro. Hemos hablado siempre respectivamente de este tema, de que todo se encuentra aquí. Cuando algo no está bien conectado aquí, cuando algo hace circuito, cuando algo no funciona, hay que tratar de arreglar lo que sucede aquí adentro. De hecho, la mayoría de, digamos, enlaces a veces paranormales, pues se dan justamente cuando hay problemas acá también, porque se levanta esa paranormalidad. Tenemos una glándula llamada pineal que, cuando a veces no está funcionando bien, pues obviamente empezamos a experimentar
algunas cosas que se vienen convirtiendo en una especie como de fallas, y uno empieza a ver cosas paranormales en medio de lo que, digamos, sabemos que no existe, ¿no? Entonces, pues, básicamente lo que hacemos ahí es buscar una persona que nos pueda ayudar con este tipo de terapia para que pueda inducirnos hacia una diferente forma de procesar esa información. Todo es un proceso, y el proceso del cerebro humano es el más complejo. Así que hay que tratar siempre de proteger, más que nada, ¿no? El cerebro humano es muy complejo. De hecho, una operación de cerebro es de lo más complicado que hay. Saludamos por ahí a Fernandita Leiva, que también se ha conectado con nosotros a través de nuestro chat. Luis Daski desde Riobamba. Carmita Nicolalde, por supuesto, gracias por tu sintonía. Son los fieles seguidores, digamos, del programa, ¿no? Quienes, como digamos, alguna vez de una reunión de amigos nos decimos los sobrevivientes. Pues sí, es un poco complicado también estar mucho tiempo metidos en esto, pero creo que a la vez vale la pena, ¿no? Eso de disfrutar a veces una cierta información que no cae mal, y sobre todo en estas fechas denominadas las fechas del Halloween. La leyenda de Bloody Mary es también una leyenda muy conocida y que obviamente pues entra bien en estas fechas. Conocida por todos, es una leyenda de diferentes versiones y también nombres. Algunos le llaman de formas diferentes, pero tal vez la más extendida pues sea esta que está denominada como Bloody Mary. Hace muchos años, una chica llamada Mary cayó enferma y murió por aquella época. Muchas personas habían padecido la enfermedad conocida como catalepsia, un estado biológico conocido como muerte aparente, porque se caracteriza justamente por la rigidez del cuerpo y, bueno, porque a los muertos se les enterraba con una cuerda atada a una campanilla colocada en el exterior del ataúd. La familia de Mary la enterró siguiendo ese procedimiento, pero cuando Mary despertó y tiró de la cuerda, nadie acudió a su llamada. Su familia fue a verla y al día siguiente descubrieron la campana en el suelo. Desenterraron a su hija y lamentablemente comprobaron, pues, que ella no tenía uñas. Puesto a que había roto estas uñas al luchar por su vida dentro del ataúd, al intentar abrir o salir del ataúd. Una muerte de por sí totalmente trágica, fatal, horrible. Se murió asfixiada. En esa época, pues, como reitero, era muy conocido el, digamos, el tema de enterrarles así, porque la enfermedad no era detectable todavía. Recordemos, pues, que no había todavía la tecnología como para hacer un tipo de exámenes exhaustivos, ¿no? Y obviamente, al ser desconocida esta enfermedad, pues, hasta investigarla y saber de qué se trata, esa era la mejor solución, poner la campanilla, pero nadie hizo caso al sonido de esta campana. Esto pues enfureció mucho a Mary, que antes de morir echó una maldición. Ahora sí te colocas frente a un espejo y pronuncias tres veces su nombre, esa chica se te aparecerá y te desconfigurará o matará mientras de fondo escuches el sonido de una campanilla. Esa es la leyenda famosa conocida como la Bloody Mary. De esto inclusive hicieron un licor, ¿no? Muchas personas de pronto lo habrán probado alguna vez, el Bloody Mary, que es hecho justamente en base a un líquido rojizo, ¿no? Historias interesantes que se tejen alrededor del Halloween. Paulita Guerrero nos dice, ¿y terapias para psicoalergias o alergias que aparecen en momentos de nerviosismo o tensión? ¿Conoces algún buen terapeuta de hipnosis? Nos dice, que nos puedas recomendar en Quito. Pues lamentablemente no tengo mucho conocimiento de que haya un buen terapeuta en ese sentido. Pues tomemos en cuenta que las alergias o estas cosas que se presentan en la piel muchas veces pues son producto de
obviamente algún tipo de alergia repelente a un tipo de tela o un tipo de ambiente específico, obviamente sería bueno tratarlo de una forma técnica médica, ¿sí? Técnica médica, lo digo porque las personas que a veces experimentan este tipo de cosas extrañas, siempre es mejor que lo hagan primero a través de un médico. El médico pues obviamente les va a dar un diagnóstico mucho más acertado, porque tomemos en cuenta que los curanderos o ellos solamente trabajan en base, o los psicólogos a veces, ¿no? Hablemos de psicólogos y hablemos de parapsicólogos, que a veces obviamente te hablan en base a una cierta, digamos, información que ellos pueden recibir. Puede ser que a través de una terapia te puedan ayudar a erradicar esto, porque obviamente hablamos de que la mente podría desconectarse de eso. Pero si hablamos tal vez de una enfermedad que sea ya de la piel, entonces ahí sí tendría que tener otro tipo de tratamiento. Entonces es mejor que un médico primero revise a la persona para que no haya problemas después, de que solo con terapia lo puedan quitar y se agrave el problema. Pame nos dice: saludos Rayo desde el norte de Quito. Gracias Pame por escribirnos. Darío 1992 me parece que se conecta siempre desde el Manso Guayas. Quiero participar por las ediciones, nos dicen. Muchas gracias, con gusto. Por acá nos dice José, saludos desde Venezuela. Qué gusto, gracias hermanos venezolanos, un gusto saludarles. Tristeza mis hermanos venezolanos que hayan acabado así por esos gobiernos, tal como el que nos quieren promocionar acá en Ecuador. No queremos una Venezuela así, una Cuba. No, y les compadecemos, hermanos de Venezuela. Ojalá Dios abra su manto sagrado y cubra con el mismo para que así las cosas se superen. Diego Ceballos nos dice: buenas noches, Rayito y Harold. Me gustaría participar por la colección de terror. Muchas gracias. Saludos al sur de Quito. Galo Duque nos envía saludos también. Nos dice: hola, Rayo. Muy buen programa. Muchas gracias. Giovanni Maila nos envía saludos. Excelente programa. Y saludos a sus hijos Eric, Andy y a su esposa Cristina. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Julio Reyes nos dice: buenas noches, me podrían inscribir para el link de ediciones, ¿ok? Ahí está, María José está pendiente. Estoy un poco incómodo ahora aquí. No me hallo. Gracias a todos los amigos que nos van escribiendo en este instante a través de nuestro chat de YouTube. Ahí estamos recibiendo y leyendo su mensaje. Ricardo Josué nos envía saludos también, gracias. Johnny López en el Comité del Pueblo. Carla Guano nos saluda, buen programa. ¿Por qué a veces se siente pesada la casa? Por la presencia paranormal, amiga. ¿A qué le llamamos uno sentirse pesado o pesada? Sentir pesada una edificación quiere decir que pues a fuerza existe una actividad paranormal. A veces puede sonar muy fantasiosa esa información porque mucha gente afirma que la existencia de los fantasmas es algo mental. Mucha gente afirma que la existencia de fenómenos paranormales es el producto de la paranoia de un grupo de gente que de pronto tiene un sentimiento extraño alrededor y quiere hacer creer, dicen a veces, hacer creer que algo que no existe exista. ¿Cómo entonces demostramos los millones de casos? Hablamos a nivel mundial, no hablemos a nivel general, personal, alrededor, no. Hablemos a nivel mundial. Somos, según la estadística reciente, casi 8 mil millones de personas en el planeta Tierra. Tristemente se puede decir eso, nos reproducimos como conejos, creo, últimamente. Recordemos que el promedio hace unos aproximadamente 10 años eran 6 mil millones de personas, pero hemos crecido en población y seguimos acabando con este planeta. Y de todos esos 8 mil millones de personas, un número casi inimaginable en un porcentaje, hablando así del 100% del globo terrestre, aproximadamente un 10% han tenido experiencias paranormales en primer grado. O sea, presencias de un espíritu o espectro que ha influido a veces inclusive en el comportamiento de esta persona. Y si vamos hablando en porcentajes de hasta un 20 o 30% de la población mundial,
ha tenido actividad paranormal de algún tipo. En el tema de escuchar alguna psicofonía, una psicoimagen, un vórtex, visitas paranormales. Es que todos los días muere gente, todos los días. Todos los días como mueren, aunque a veces nacen más que los que mueren, pero los que mueren desencarnan, pasan a otro plano y siguen entre nosotros. Entonces, básicamente, podríamos decir que los culpables o la culpable o la energía que sería la culpable de que todo esto suceda, porque la energía residual es la que queda. Cuando alguien muere, esta energía se hace presente a través de nuestro entorno. Hay personas que son más sensibles que otras, que pueden sentir, que pueden hablar, que pueden verlos, y otros que no. Y por eso dicen que no existen. Jorge Toaza dice: felicidades por el programa, Rayito. Saludos a la familia Toaza. Gracias. María Espinosa nos escribe también: buenas noches, Rayito. Saludos. Estas fechas me traen muchos recuerdos, dice, y también un poco de miedo. Javier Quinapanta nos envía saludos también desde Tumbaco. Cristian Flores nos dice: hola, Rayo, un día más. Acá en sintonía desde Friobamba. ¿En qué emisora te podemos escuchar? Dice, por favor, en Friobamba o en una radio online. Pues la única forma de escuchar sería o YouTube o Facebook Live, hermano. Y si nos escribes en YouTube es porque nos estás sintonizando, ¿no? Entonces, pues te recomiendo que sigas el programa, porque ahora solo trabajamos en redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook. Ahí estamos ahorita saliendo en vivo simultáneamente, pero más calidad tenemos siempre en YouTube, así que te recomiendo que te quedes en este canal y bienvenido a la sintonía. Y también no se olviden que los domingos estamos transmitiendo en vivo desde Radio Área Deportiva en la frecuencia 99.3 FM. Así que no se pierda, todos los domingos de 21 horas a 0 horas. Ese sí es un horario tenaz. Ricardo nos dice: saludos, Rayo, gracias. Johnny López también nos saluda desde el norte. Así que saluditos, se van conectando a veces también personas nuevas que no han tenido la oportunidad de escuchar o ver este programa. Carlos nos dice: Rayito, ayúdame con una inquietud. Dice, una inquietud que yo tengo, pero ¿es verdad o no? Cuando un ente se te presenta, ¿se siente un poco de frío el aire y el cuerpo como que tiembla? Definitivamente. El ambiente siempre se tornará más frío cuando existe la presencia paranormal. Siempre baja la temperatura, empiezas a sentir un frío, pero terrible. Y a eso se le agrega el miedo, que te hace sentir esa zozobra, esa incertidumbre. Y de pronto escuchas, puede ser un ruido que sea o no causado por un espectro o espíritu, y empiezas a temblar. Se te pone la piel de gallina, eso es cierto. Nosotros, como investigadores, lo experimentamos todo el tiempo. Siempre pasa. A veces, pues, obviamente, la tensión que uno pone. Yo les reto a hacer una prueba. Y esto no es el típico, perdonen que les diga, pero el típico reto pendejo que se hacen en redes sociales. Me encanta ese término de los mexicanos, que les envío un saludo también y un abrazo. Gracias por ser parte de este programa. La comunidad de México en la comunidad de ciencias paranormales o comunidad de ciencias y paraciencias. Es para mí un gusto siempre saludarlos, ya que pues sabemos que tenemos seguidores en este bonito país que es México. Y ahí me gusta ese término o esa terminología que ellos utilizan, ¿no? Cuando te dicen, estás pendejo. Me encanta. Así que pues yo a veces digo, hago míos algunos dichos que me gustan, tanto en Argentina, che, o en México. Y este es uno de ellos. Así que para uno describir, y yo digo a veces sin insultarle, ¿no? Si no, tómelo por el lado amable. No seas pendejo, pero algunos hacen retos pendejos en las redes sociales. Retos muy inmaduros, ¿no? Y a veces más que pendejos son esos retos, porque se ponen cosas que a veces hasta peligran su vida. Pero este reto es muy sencillo, es muy normal, muy natural. No tiene nada que ver con cosas extrañas. Pero si ustedes se ponen a ver una película de comedia,
Una buena película de comedia. Van a ver que su vida es feliz, que alrededor no pasa nada. Puedes hacer todo lo que quieras, quedarte solo a dormir si quieres, si ves una comedia. Pero si ves una película de terror, si ves una película que tiene un contenido alto de terror, en el cual hay muertes, hay desgarramiento de cuerpos, y más que a veces este tema de muertos que viene siendo más como terrorismo antes que terror, pongamos a pensar cuando existe este tipo de películas o series que son de misterio. Cuando hay misterio, hay más miedo. Y cuando hay más miedo, hay más terror, más incertidumbre de la persona que, como vuelvo y repito, si por ejemplo tú estás viendo una comedia y alguien se acerca por al lado y te topa del brazo, tú regresas a ver normalmente. Pero si ves una película de terror y alguien viene y te topa el brazo de golpe, puedes morir con un paro cardíaco del susto. El susto que sientes cuando tienes presencia paranormal es, creo que, sensible para la mayoría de personas. ¿Quién no se ha sentido espiado en una noche, por ejemplo, en un sitio donde estás solo y sientes que alguien te está mirando y buscas, estás solo, pero sientes esa mirada encima y de repente sientes como que alguien se te cruza al lado tuyo? Se siente literalmente, inclusive se siente el peso de la persona que cruza. No es para morirse de miedo. Por más valiente que uno sea, yo digo, 21 años al aire en programas de esta categoría, 25, 26 años casi ya, de dedicarme a hacer algo loco como es buscar fantasmas. Y todavía me asusto. A mí todavía me causa miedo. Y peor aún cuando estos espíritus absorben tu energía. Es más perjudicial a veces, inclusive obviamente para la salud, porque uno empieza a sentirse con un decaimiento terrible, puede caer en un bajo astral. Entonces ese es el momento en el cual uno tiene que empezar a buscar una ayuda a partir de lo que tiene que ver con un médico primero. Recordemos que la energía se alimenta en el cuerpo a través de vitaminas, a través de nutrientes. Por eso se dice, claro, hay que hacer una dieta, digamos, sana, dicen, ¿no? Para mantener el cuerpo humano y el sistema inmunológico. Yo no soy de los que hace dietas sanas, les digo la verdad, qué pena admitirlo, no puede engañarse. Yo como horrores, carnes, fritos y tanta cosa que a veces ya me asusto porque digo, a la edad que tengo, capaz que puede ser más que perjudicial, pero de otro lado digo, bueno, hay que comer mientras se pueda, ¿no? Y hasta cuando se pueda. Y si es que hay, lo peor, porque ahora cuando estamos en estas épocas de recesión económica, pues a duras penas, como decía Harold Hernández, a veces toca cocinar el gato y hacer chabolafán. Pero sí es grave el hecho de no estar bien preparado, primero físicamente y segundo psicológicamente, para cuando te ataca este tipo de energías paranormales o cuando te rodean. ¿Cuándo te rodean? Cuando algún familiar cercano muere, cuando algún amigo cercano muere, cuando algún conocido inclusive muere. Porque el conocido puede ser que obviamente quiera contactarse contigo. ¿Por qué? Porque tú tienes la sensibilidad, así no lo conozcas muy bien. Juan López dice, por la laptop Rayo Perfecto tienes que unirte a nuestro canal de YouTube. Así es la cosa, hermano. Y les comento a todos, no hay aquí ninguna ciencia. Cada uno que se une al grupo de YouTube, ahí paga una membresía que va desde $1.99 y algo así. Si tú te inscribes en esa modalidad, entre todos los que se inscriben, participan para el sorteo de la laptop. Una laptop en la característica que estamos obsequiando tiene un costo aproximado de $600. Como es un sorteo, entonces tenemos que tomar en cuenta que, como se dice vulgarmente, del mismo cuero salen las correas. Pues para dar un premio de ese tipo, necesitamos inscripciones así. No así cuando regalamos este tipo de premios, como el que nos hace llegar nuestro auspiciante Blauer Vogel, en el cual nuestro auspiciante se preocupa de darle un buen regalo a sus seguidores y clientes. Miren, este tiene una escarcha bien chévere ahí. Si ven cómo brilla, ¿no? Es un espectáculo, es algo hermoso esto. Esta presentación de aquí no sale. De aquí de pronto algún rato le vacío y le lleno de whisky.
Pero este Blauer Vogel está hoy siendo sorteado ya mismo y lo van a retirar directamente desde donde el distribuidor, ok. Así que no se pierda, siga mensajeando, el número está en pantalla, ya mismo le aparece para que usted tenga la oportunidad de llevarse este premio. Un premio muy bonito, primero pues inclusive decorativo, no solamente es rico, sino también es decorativo. Así que si usted quiere ganarse este Blauer Vogel, escriba ya y mencione que está participando al 098-484-9489. Así de sencillo, dele ahí. 098-484-9489. Diga usted, participo por la calavera, póngale si quiere. ¿Ya? Y ahí le van a decir entonces, estás participando y listo. Pero vean ustedes, la presentación que tienen estos Blauer Vogel son un espectáculo. Es un licor muy rico. Es un licor preparado en Bolívar, en Guaranda. San Miguel de Bolívar, triple destilación. ¿Ah? Vea usted ese espectáculo, el Blauer Vogel. Hoy regalamos la calaverita al 098-484. Ahí está, se me quema la calavera. Ahí está el número, el 098-484-9489. Ahí usted mensaje para que pueda llevarse esta calavera. Y por supuesto, si usted quiere cuidar sus inversiones, si usted quiere cuidar su patrimonio, si usted quiere cuidar lo que le ha costado tanto reunir en su hogar, en su trabajo, en su oficina, en su negocio, le recomendamos SIS, Desarrollo Tecnología de Primer Nivel. Monitoreo 24/7, llamada de confirmación tras eventos, hasta 5 números. Control de corte de energía e internet, video de verificación, coordinación directa con la Policía Nacional, la mejor tecnología en sistemas de seguridad y monitoreo, desde $15 mensuales. Ahí están los sistemas que instala SIS, ahí están los sistemas de monitoreo, central de monitoreo, cámaras de video para grabación continua. Ahí está, también se conecta o se interconecta con sensores, cámaras externas, inclusive para que si algún rato todo el personal que trabaja y labora ahí con el monitoreo ven actividad sospechosa, de una se ponen en contacto y van con la policía. Eso es importantísimo, porque ahora imagínese usted cómo tener en confianza en la casa, el negocio, si no podemos vigilarlo nosotros mismos. Pero tener un grupo de personas como SIS, Desarrollo, que están pendientes 24/7. Perdón. ¿Qué quiere decir 24/7? A veces personas dicen, ¿qué significa eso? 24 horas del día, 7 días de la semana. Es decir, todo el tiempo. Ellos están pendientes, como les decía, yo me quedé sorprendido cuando vi el sistema de monitoreo de SIS. Tiene unas pantallas gigantes, llenísimas de imágenes, y están ahí un grupo de personas, dale y dale, monitorea, cambia, ve. Ven algo sospechoso, de pronto alguien que se pare en el exterior de su casa y que empieza a chequearle, de una se ponen en contacto. Y es un servicio totalmente conveniente. $15 mensuales para cuidar su negocio, su casa, su bodega, su todo. Me parece a mí una ganga. Mejor que pagar un seguro. A veces los seguros cobran y cobran y cobran y solo ganan. Pero acá tener un sistema de que esté al cuidado de lo suyo, me parece interesante. $15, como dicen las personas que se suben al bus. $15 que se le van a caer a subir al bus, dicen a veces. Y ahora $15. Casi que no es nada, ¿no? Pero tener la seguridad, la tranquilidad de que su negocio va a ser bien cuidado solamente con SIS Desarrollo. Así que no deje de llamarlos, ya mismo aparece el número en pantalla. Y hoy estamos anunciando cuál es el ganador de un monitoreo por año. No solamente por un mes, por unos días, no. Un año entero vamos a regalar de monitoreo gracias a SIS. Y por supuesto no se olvide que si usted quiere cambiarse de casa, si usted quiere transportar cualquier tipo de productos a nivel nacional, ahí están los camiones pequeños, grandes, medianos, servicio de mudanzas especializado con gente muy tecnificada que van ahí de una, le mudan de un lado a otro. Si usted quiere transportar también estructuras pesadas, si usted quiere llevarse un bus, un camión, una camioneta sobre las plataformas, tienen plumas para transportar inclusive. Hay veces que cuando uno se cambia de casa por las gradas que son medias angostas o que no se puede pasar, hay cosas que no pasan por ahí, entonces hay que subirlas por la ventana. Hay a veces muebles y cosas así, electrodomésticos inclusive.
con la pluma, la grúa que tienen Transportes Charanchi, le suben de una. Así que pilas, siempre pendientes. Bueno, continuamos entonces con este tema muy interesante sobre Halloween. Halloween es una fecha interesante. Reito en sintonía y apoyándoles a la distancia, nos dice Cristina García. ¿De dónde nos escribes, Cris? Sería importante saberlo. ¿A la distancia de otro país, tal vez? ¿O a la distancia de donde vivimos o donde hacemos el programa? ¿Cuál mismo es la realidad, mi estimada Cristina? Gracias por escribirnos. La Casa de los Espejos. Muy comentada también esta historia relacionada a esta época de Halloween o Halloween. Yo les digo de las dos formas porque hoy nomás recibía mensajes a través de audio que decían: ¿qué más, Rayo Man? Dice: saludos, hoy voy a estar atento a tu programa de Halloween. Así me decían. Existe en Cádiz, allá en España, en Europa, una casa antigua. Y esta pues está abandonada y queda cerca de la Alameda, junto al mar, que según cuentan, esta está encantada. Ahí vivía un capitán de barco con su mujer y su hija. Debido a los continuos viajes de su padre, la niña le rogaba que le trajese un espejo de cada uno de los sitios que visite. Y pues en este, que sentía auténtica adoración por su preciosa hija, así lo hacía. La madre, celosa ante la relación de ambos, decidió un día envenenar a su hija, aprovechando la ausencia de su marido. Cuando éste llegó, con un nuevo espejo en la mano, su mujer le contó que su hija había caído gravemente enferma y había perdido la vida en muy pocos días. El padre, desconsolado, comenzó a romper todo lo que encontraba en su camino. Y cuando llegó el turno de los espejos, algo le frenó. Él vio reflejada en ellos a la muerte de su pequeña. Su mujer confesó y fue encarcelada, donde murió repentina y misteriosamente días después. El marido abandonó para siempre esta casa. Ahora cuentan los habitantes de la zona que durante la noche suelen escucharse lloros de la niña. En el piso de arriba se escuchan estos lloridos y son muchos los que aseguran haber visto en el reflejo del espejo a la pequeña, en muchos espejos inclusive que aún se conservan intactos en esta casa. Esto es lo que cuentan las personas que habitan este tipo de casa o este lugar en específico. Recordemos que los espejos han sido tal vez considerados, no solo los espejos, sino todo lo que tiene un reflejo. Porque se supone que en el reflejo existe una profundidad, y eso es cierto, ¿no? Ustedes se reflejan en un espejo, pero ven atrás de ustedes la profundidad que este puede tener al reflejo al cual se exponga. Pero se dice que el espejo puede convertirse en un portal dimensional y también transcomunicacional. Por esta razón es que a veces, en algunas películas, recrean que a través de donde hay reflejo salen o ingresan espectros. Tal vez la energía a veces se refleja también. Un espejo tiene una alta capacidad reflectiva que es capaz obviamente de reflejar inclusive el audio, el video, la imagen, y a veces pues es justamente parte importante de un ritual ceremonial. El espejo es aparentemente un reflejo de lo que es su alma. Tal como usted la vea o la crea, es diferente, ¿no? Acá dice, a ver, del sorteo de la calavera, dice: quiero ser parte de esta comunidad. A ver, mi amigo, quiero participar, nos dice aquí, por la calavera. Ya, atentos, por favor. Escuchen bien, porque si no, por estas razones que a veces no participan o no ganan ningún premio, porque no siguen las instrucciones de participación. A ver, te digo, amigo, que me escribes acá, que no me has puesto tu nombre. Tu teléfono termina en 7148. Entonces te invito, por favor, a que escribas a este WhatsApp que te voy a dar. Todos los que quieran hoy ganarse, hoy día, hoy por Halloween, esta calavera, ¿sí?, que tiene una bebida riquísima y que tiene una escarcha comestible. Vean ustedes ahí cómo brilla el... ¿Sí ven? Brilla espectacular. Vea, hasta de adorno sirve. Vea, ahí está con la etiqueta original de lo que es el Blauer Vogel.
si usted quiere ganarse esto ahora, ya mismo, ¿qué hora es ahorita? Vamos a ver, en vivo estamos 22 horas 20 minutos. Exactamente en 25 minutos realizamos el sorteo. Así que tiene 25 minutos más para enviar su mensaje con nombre, apellido y número de cédula si es mayor de edad. Evítese problemas. Al 098, apunte, a ver amigo, apunte, tome usted el celular o un esfero. A ver, vamos, 098-484-9489. Ese es el número de la distribuidora de Blauer Vogel. Le repito, 098-484-9489. Ahí usted, por favor, envíe su nombre, apellido y número de cédula. Automáticamente está participando, no necesita decir nada más, porque apenas ingrese usted ese dato ya está participando, ¿ok? Así que por favor le invito para que por favor usted mensajee en este momento a ese número, así estará participando. Tienen 25 minutos más para hacerlo, así que si no quiere quedarse fuera, pues ahí les invito a que participen. En 25 minutos exactos estamos realizando estos sorteos, ¿ok? A ver, vamos a ver por acá. perdón, un poco afectado la garganta cuando uno se trabaja dando instrucciones y cosas en medio de gente que todo el mundo mete bulla. La garganta como que se resiente un poco, ¿no? Bueno, vamos entonces a continuar con esta transmisión de Halloween especial número 1. El especial 2 será el domingo a través de Área Deportiva y por supuesto nuestro canal en YouTube. Nos saluda Ricardo José Alejandro o Andrango Alejandro. Fabricio Chávez nos dice: buenas noches, Rayito, quiero participar por las ediciones del terror. Mi nombre es Fabricio Chávez. Estás participando, amigo, gracias. José Puente nos dice: buenas noches, saludos desde Carapungo. Una pregunta: hay estudiantes de medicina que para repasar tienen que conseguir huesos reales. ¿Crees que esto llegue a afectar al estudiante o a su propia familia? Sí. José Puente, te cuento que algunas experiencias que ha habido alrededor de este tema, varias, no te puedo decir, yo conozco aproximadamente unas 15. De las miles que en estos 21 años nos han comentado, yo te comento las más cercanas, por ejemplo, estudiantes de medicina. Y es un amigo médico, Freddy se llama. Como quien dice, no voy a mencionar su nombre, no voy a decir que comienza con Freddy y termina con D. Freddy, no digo el apellido tampoco, y si no me voy a meter en problemas a veces. Cuando este amigo estudiaba en la Facultad de Medicina, pasó lo que tú acabas de mencionar en el mensaje. Les pedían huesos humanos, osamentas. Pues para esto, obviamente, con las historias que se han tejido alrededor de los años, recordemos que en la costa se conocía la famosa historia del come muerto que le llamaban, ¿no? Bueno, esto era porque robaba a los cadáveres o les quitaba sus cosas de valor. Digamos así, robaban anillos, relojes, cadenas, ropa, zapatos y los vendían en la bahía. A estas personas se les llegó a conocer como los come muertos. Era una especie como de apodo, digamos así, que se les puso para bautizar a esta gente infame que iba a los cementerios a robar. Pero resulta que también estos cuidadores del cementerio, como sabían que los jóvenes necesitaban estudiar, y al necesitar estudiar, pues ellos iban al cementerio, hablaban con los cuidadores y estos pues a su vez hacían el negocio, ¿no? Típico, como en todo sucede siempre. Entonces el negocio era que les vendan los huesos de una calavera real. Entonces los cuidadores de los cementerios, inclusive viendo el negocio, decían: claro, pues recomiéndenos, mándenos más clientes. Mientras más nos compren, más billete ganamos, decían. Perfecto. Eso hacían. Pedían que negocien, traigan más clientes. ¿Y qué hacían estos cuidadores? Sacaban, profanaban las tumbas. ¿Y a qué va a saber la persona que le enterró a su difunto? Imagínense ustedes, si nos ponemos a pensar y a ver cuánta gente habrá desaparecido sus cadáveres en los cementerios y habrán ido a parar a las facultades de medicina y nunca supimos. Porque lo que esta gente hacía es
sacar los cadáveres y les daban un tratamiento, porque asimismo los estudiantes hacían este tratamiento, pero a veces pagaban para que ya no tengan que hacer este tratamiento. Entonces lo que hacían es, al pagar para que se los lleven, cojan, destapen ahí todo, le corten los huesos, están todavía unidos, o la mayoría ya después de un cierto tiempo se desunen, ¿no? Ellos los metían en ollas y los cocinaban para que se quite todo ese color café que tiene normalmente la calavera, como las que tengo aquí al lado mío, y se volvían más claras. Estas osamentas eran vendidas a estos estudiantes, ¿no? Entonces, los estudiantes, obviamente, pues guardaban estas osamentas en cajones de cartón por lo regular, la mayoría. Resulta que este amigo Freddy tenía un cartón con una calavera, así bien parecida a la mía, que yo la tengo por aquí siempre también. Vea, así. Esta ya se me descalabró, literal. Se me fue de lado y se rompió la cabeza. Entonces, una calavera, así queda, en este mismo color, el mismo tono. Una vez que ya se le cocina, se le lava, se le echa algunos químicos y queda así, exactamente de este color. Resulta que le tenía debajo de la cama. Decía Freddy y parte de sus amigos o familiares que a veces convivían con él. Las personas que vivían abajo decían, este Freddy yo pensaba que estaba loco, decía. Porque a la madrugada empezaba a sonar tac, 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 en el techo. Las personas de abajo, digo, ¿no? Los testigos. Porque en todo esto siempre debe haber testigos. Porque una historia que carece de testigos es una historia falsa. Entonces resulta que las personas de abajo, testigos de esta historia, decían, este man está loco. Siempre decían, tipo 12, 1 de la mañana empieza tac, 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 arriba del techo de ellos. Ustedes saben que en los condominios, por lo regular, en la parte, digamos, del techo, que sería el piso del siguiente inquilino, existe una capa muy pequeña de lo que es la losa, ¿no? Y entonces si yo cojo y golpeo acá, o alguien golpea arriba, se ve clarito. Entonces los inquilinos o los vecinos escuchaban que a medianoche, 1 de la mañana, pa, 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 sonaba. Y quienes estaban ahí presentes, inclusive testigos de todo esto, decían que ese cartón con los huesos se movía debajo de la cama y que inclusive a veces era capaz de elevar un poco la cama. Entonces, el amigo en cuestión, Freddy en este caso, comentaba pues que no podía dormir, no podía descansar, tenía todo el tiempo pesadillas, soñaba con esta persona o el dueño en este caso de los huesos que le decía que devuelva sus huesos. Yo no sé si han escuchado, pero hay una leyenda famosa de la conocida supuesta María Angula, que se dice que decía, ¿dónde están mis hijos? Devuélvame mis vísceras y cosas así. Eso no es solo cuento, eso no es solo una historia inventada, eso es real. Es real porque los espíritus buscan lo que les pertenece. No creamos que solamente el hecho de tener huesos de muerto en una casa es porque van a cuidar la casa y todo. No, ellos también están reclamando lo que les pertenece. No pueden descansar en paz. Hay que buscar darle cristiana sepultura a esas osamentas para que entonces su antiguo dueño, quien fue en vida, pueda descansar. Este man dice que lo que hizo obviamente fue llevarse esos huesos, enterrarlos nuevamente en el cementerio, hacer una misa para que esto calme. Y ahí se acabe todo lo terrible que vivieron, porque fue algo muy complicado, la verdad. Esta historia y algunas otras son muy conocidas en el mundo de, digamos, en el corte de los famosos estudiantes o practicantes que utilizaban o utilizan en algunos casos. Bueno, ahora ya más con la modernidad, ¿no? Que ya se han hecho impresoras 3D y todo. Ya imprimen este tipo de material didáctico, digamos así. Pero en muchas ocasiones en la antigüedad y muchos ahora inclusive preferían utilizar huesos reales para investigar o para estudiar la ciencia de la salud. Saludos a Adriana Figueroa, que se conecta también con nosotros a través de nuestro programa en YouTube. Gracias por estar en contacto.
Saludamos rápidamente a quienes están en esta parte de nuestra programación cuando son exactamente las 22 horas 30 minutos a 15 minutos del sorteo de nuestra calaverita de Blauer Vogel y por supuesto también de la membresía de un año de monitoreo gracias a ese y ese desarrollo. Imagínese usted la cantidad de cosas que suceden o se tejen alrededor del fallecimiento de una persona. Inmediatamente empieza a surgir las actividades sobrenaturales o paranormales, que mucha gente lo conoce o lo dice así, vulgarmente la existencia de espíritus o espectros. Ponemos en pantalla nuestro chat, ahí estamos con la gente que nos está en este momento escribiendo. Nicolás dice por ahí, buen canal bro, dice saludos desde Chile, gusto. Gracias a la gente de Chile, un saludito, un abrazo. Bendiciones amigos, gracias por escribirnos. Paola López nos dice, hola Rayito, felicidades por tu programa. Te saludo desde el comité, dice, escucho desde el trabajo. ¿En qué trabajas, Paulita, si puedes contarnos? Dani Aldair nos dice, para festejar que entre a la U. No entiendo esto de qué es. Soy Paola Guerrero, porfa, deseo participar. Correcto, Dani Aldair nos dice, yo mandé hasta foto de mi cédula. Qué bueno. Ángel dice, excelente programa, Rayo, me gustaría participar por las ediciones. Estás participando, amigo, gracias. Nuestra coordinadora está pendiente para ingresarte en el sorteo. Mela Mejía dice, saludos desde el sector de Miraflores, el mejor programa. Gracias, mi estimada Mela. Melanie, me imagino te llamas tú. Darío nos envía también sus likes, buen programa, no se olvide de poner su me gusta. Vamos a ver con cuántos me gustas estamos, a ver, 126 de 328, hablen serio. Parece que va a tocar mandarles un fantasma a que les visite y nos ayude él mismo digitando y poniendo me gusta. A ver, vamos a ver si subimos un poco los me gustas de este video, ¿ya? Del primer especial de Halloween en este fatídico año 2020, uno de los peores años que hemos vivido, creo yo, los de esta generación. Y para muchos tal vez el peor. No hemos sobrevivido tal vez en ocasiones atrás a una pandemia, ¿no? Gracias a Dios. Esperemos sobrevivir a esta, pero el peor año de la existencia, al menos en los treinta y tantos años que yo tengo, no mentira, en los cuarenta y tantos años que yo tengo. A ver, vamos a ver. Subimos los me gustas, eso, póngale, con confianza, amigos. Solo coge el mouse y ponga manito arriba. Usted dice estar sintonizando siempre nuestro programa, amigo. Denos su like, porque así pues nosotros, aparte de que, bueno, no es que nos pagan por los likes, ¿no? Pero obviamente hablamos de una categoría de video que para nosotros es muy importante. Hablo de nosotros, quien les habla, y mis fantasmas, ¿sí? Porque ustedes no van a ver aquí nunca a nadie que esté en la cabina. Es más, en la radio es estar ahí cagándome del miedo literal a veces a las 12, 11 y media de la noche porque empiezan a pasar cosas extrañas en esa cabina. ¿Qué carácter? Digo yo, a veces sí que hay que tener un carácter, pero bien templado, como decimos, los indaves bien puestos. Ustedes se figuran, y verán, este fin de semana voy a filmar todo el proceso para que ustedes vean y digan, no, pues este radio tienes razón. Bajarse uno al subsuelo 5. ¿Saben lo que es el subsuelo 5? Es decir, usted llega de la planta baja de un edificio y empieza a circunvalar. A propósito, mañana estoy a las 8 de la mañana en Área Deportiva. En el programa de la mañana tenemos una entrevista de especial de Halloween, justamente, que me han invitado. Y voy a estar ahí, así que atentos. Mañana 8 de la mañana les cruzo el enlace a los que tienen el grupo y todo esto, ya, para que escuchen. Usted baja como una especie de churro. Yo sé llegar mareado abajo ya. Baja y baja y baja y baja el edificio hasta llegar al quinto piso debajo de las entrañas de la tierra. Ahí es el parqueadero. 12 y 10, 12 y 15 de la noche, la hora más conflictiva donde las papas queman. Sales de la oficina, bajas en el ascensor hasta el quinto piso en la oscuridad, sales ahí tanteando hasta que se enciendan las luces automáticas. Y lo peor de todo, el traumante, la primera vez me pasó, ¿no? Porque se prenden las luces y empieza un sonido. Y, ¡ah! ¡Pucha! Digo, Dios mío, ¿qué es? Cuando uno está tensionado, esas cosas se le pueden matar a uno del susto. Resulta que tienen un extractor de aire, lógico, ¿no? Pues estando en las entrañas de la tierra, necesitan un extractor de aire para purificar un poco lo que los vehículos entran o salen. Por eso no es saludable nunca quedarse en un vehículo, sobre todo en este tipo de superficies.
Bueno, bajas en esa tensión y con ese ruido y todo lo demás, luego tienes que volver a subir el ascensor para dejar el control remoto, apagas las luces y sales en una oscuridad a esa hora después de contar historias de miedo, Dios mío. Lo que hago por ustedes, compañeros, pero bueno, ahí estamos, dándole y dándole. Y ustedes ni siquiera el like ponen algunos, ni me gustan, no se dan a veces el tiempito de solo hacer clic. Bueno, esperemos llegar, como decíamos antes al principio de las emisiones, esperemos llegar al mismo número de conectados en el mismo número de me gustas, para saber que medianamente estamos haciendo un trabajo aceptable para ustedes, amigos. Gracias por su sintonía y gracias, por supuesto, por dejarnos su like. No se olvide suscribirse y activar la campana de notificaciones. Así seguimos haciendo nuevos programas y nuevas investigaciones. Acá nos dice Edison Camino. Buenas noches, por favor, participo por las ediciones. Gracias, amigo, estás participando. Paito Andrade nos dice, Delen, solo hay 166 de 340. Claro, vamos ahí, pues. Apoyen, no les digo que me den un dólar, les digo que me den un like. Lenny Oficial dice, ¿qué pensarías si vivieras al lado de un cementerio? Saludos desde San Diego, dice, wow. Chuta, con miedo, imagínate vivir al lado de los difuntos. La botella para festejar que ya entré a la U. Ah, sí, ha sido Dani, chévere. Fabián Alemán dice, hola, buenas noches. Rayo, excelente programa, como siempre. Por favor, inscríbeme en los likes del terror. Soy Fabián Alemán. Ya entraron a la U muchos de ellos. Yo le envío un saludo y un beso a mi hijo Cristian Daniel Ceballos. Ojalá Dios le bendiga. Ya me voy a enterar en estos días de que ya debe estar también en la universidad. Dios quiera que sí, por favor. 22 horas 37 minutos. Por acá nos dice Dare de Big Boy. Saludos, Rayo, y bendiciones. Te escucho 15 años. Ya tengo tantas historias y experiencias paranormales que quisiera en algún momento conversar contigo. Espero que se pueda. Dice, buena noche y bendiciones. Con gusto, amigo, claro. Coordinamos algún momento y nos ponemos en contacto. Car Rose dice, y Oli, saludos. Participo, por favor, para las ediciones. Buenas noches, Rayito. Lindo programa. Saludos a mi esposo Santiago Clavijo, nos dice Galo Duque. También está participando. Paito Andrade, quiero participar para el sorteo. Luis Quinche dice, excelente programa. Gracias, Juan Salazar. Buenas noches, Rayo. Quiero participar. Con gusto. Juan Carlos Campaña participa también y está acá en el sector de Carapungo. Josué dice, CDMX, hola, no sé cómo llegué aquí. Se ve bueno, platiquen de qué se trata, dice. Bueno, y viendo el programa más bien te enteras, mi estimado amigo. Y gracias por tu sintonía, desde luego. Espero que te hagas seguidor nuestro. No olvides suscribirte. Jesús Hipólito González. Paito Andrade también está ya escribiendo algo más. Ricardo Josué también nos envió una calaverita. ¿Qué piensas sobre el cierre del cementerio? Dice Lenin Oficial. Ay, si es picarme la lengua, amigo. Es como cogerla así para sacarla. ¿Qué puedo opinar de una bola de ineptos que nos gobiernan? Que abren playas, que abren sitios turísticos y te cierran el cementerio. O sea, qué pena hablar, oiga, de nuestros gobernantes, que son una bola de pendejos. Perdónenme que les diga, pero es la realidad. El pendejo mayor dice, hemos habilitado las vías y los transportes públicos para que entonces haya menos tiempo de contacto en los buses. Vea, señor pendejo, usted piensa que... Dice que los trayectos anteriormente demoraban 30, 40 minutos en un bus y que ahora demoran 10. Y por eso dice, no damos salida libre a los vehículos particulares, porque solo un 25% se mueven los particulares. La mayoría se mueve en bus. Hemos bajado los trayectos de 30 a 40 minutos a 10 minutos. Claro, diría yo, qué pendejo. Si el COVID se puede transmitir en 30 segundos, en una sola que haya usted contacto con un contagiado, ya se contagia. ¿De qué le sirve los 10 minutos que ha cortado o los 20 minutos que ha cortado de trayecto? ¿Qué con eso no se van a contagiar? No sea pendejo. Necesitarían circular más los vehículos privados porque ahí uno va más resguardado. Primero, de la seguridad. Porque la inseguridad también es peor que el COVID. Recordemos ahora que usted sale a la calle y le ponen el brazo, le roban todo. Y como en Guayas, que es lamentable lo que está pasando, ¿no? Ahora le roban entre 5 o 6, no sé si han visto esos videos. Le cogen, le ponen el brazo aquí, entre todos le desvalijan y le dejan ahí tendido, sin zapatos, sin nada, y a plena mediodía.
Entonces, los super gobernantes nuestros, y ustedes saben a quién me refiero, hemos cortado los tiempos para que esté menos tiempo la gente en el bus. Puta, cierran los cementerios y la gente se transporta enlatado en los buses. Un cementerio es un sitio abierto, o conocemos alguno, un cementerio de cualquiera de los grandes de Quito que sea cerrado. Si están abiertos los mercados, la gente se va en cantidad, están abiertos los restaurantes, están abiertas las playas, hay aforo para ingresos a hoteles, hosterías, pero cerremos el cementerio. Ya mejor no sé qué más decirles, aquí no hay nada ahí. Estos son los nuevos esferitos también que gracias a marcas, diseño y publicidad les estamos primero poniendo consideración. Esto no es solamente para regalar. Todos los productos que nosotros fabricamos son justamente para apoyarnos, subir un poco los ingresos en el programa. Ahí yo creo que le ven un poco, sí. Ahí está, tiene nuestra marca. Es en forma de un hueso. Este me parece que es de la parte del brazo de una calaverita. Por ahí tenemos... Por acá teníamos... Esta es parte de... Es otra parte del cuerpo en forma de bolígrafo. Esto es un bolígrafo. Aquí le quita la tapita y usted puede escribir con esto, ¿ya? Esto nos presenta marcas, diseño y publicidad, gracias a Marcelito Acosta, que siempre está pendiente de contribuir con nosotros, con productos de calidad. Y por supuesto nuestros super llaveros encapsulados, que también los tenemos. Si usted quiere adquirir esto, contáctese siempre con nosotros a nuestro WhatsApp, ya lo sabe cuál es, 0992-871210. Si de pronto alguien también desea todavía fabricar su chompa, camiseta o cualquiera de los productos, pues les dejamos ahí también para que por favor de alguna forma colaboren con nosotros y sigamos manteniendo esta programación al aire. Enseguida regresamos con más de Las Puertas del Terror. ¿Quieres que tu negocio tenga resultados, llegar a más clientes? Anuncia con nosotros. Más información al 0992 87 12 10. Envíanos tu WhatsApp y te contactaremos. Tenemos los mejores planes del mercado. Incluye realización de comercial de video. Transportes Charanchi. Ponemos a su disposición el mejor servicio de transporte para mudanzas. Contamos con una flota de camiones grandes, medianos y pequeños para cubrir sus requerimientos. Además, ofrecemos el alquiler de plataformas con brazo hidráulico para transporte de maquinaria industrial y estructuras. Cobertura para mudanzas en la ciudad de Quito y transporte de carga a nivel nacional. Contamos con personal altamente capacitado y profesionales con experiencia. Solicite nuestros servicios al WhatsApp 099-1487-170. Somos Transportes Charanchi. SIS, Sistemas Inteligentes de Seguridad Electrónica y Desarrollo. Brindamos servicios de monitoreo en sistemas de alarma, cámaras de seguridad y telecomunicaciones. Cobertura 24/7, con personal altamente capacitado y calificado. Utilizamos tecnología de punta en busca de proteger sus bienes y brindar tranquilidad a nuestros clientes. Contáctenos al 099-837-4719. 099-837-4719. Somos SIS Desarrollo. Más información y productos, www.sisdesarrollo.com. Blauer Vogel, el original pájaro azul de Bolívar, ahora en la capital, producido en la parroquia Régulo de Mora, en la ciudad de San Miguel de Bolívar, con tecnología europea y triple destilación, que le otorga una categoría premium. Pídela en sus presentaciones de 750 y 375 mililitros. Además, nuestra línea de botellas personalizadas. Pedidos y distribución al 098-484-9489, hecho en Ecuador. Blauer Vogel. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y gana muchos premios, sorteos semanales. www.youtube.com Las Puertas del Terror. Activa la campana de notificaciones. Suscripción totalmente gratuita. Continuamos con más de Las Puertas del Terror. Halloween. Halloween. Una fecha muy especial. Muchos se pretenden a veces hacer hasta bromas con esto, ¿no? A veces uno dice, nos vemos en Halloween para ir a visitar a los muertos, porque justo viene esa temporada. El final del verano, el Día de Difuntos, que es el 2 de noviembre, después de lo que fue el 31 de octubre,
día de Halloween o día de muertos también. Por ahí pues, ahí saludos a nuestro amigo nuevamente Marcelo Acosta, que estuvo por ahí por el sector de la radio recientemente para dejarnos justo estas cositas que estábamos mostrando. Y decía pues que el sector es medio pesadón. Pues tomando en cuenta que casi no es mucho viviendas por ese sector, sino más que oficinas y cosas. Y hay edificios vacíos donde a veces uno ve que alguien está por las ventanas y dice, bueno, capaz que alguien vive ahí, ¿no? ¿Quién sabe? A veces puede ser que alguien se quedó a cuidar o qué sé yo, ¿no? Algún lugar y uno no sabe. O quién sabe, puede ser el espectro o espíritu de alguien que murió ahí. Imagínense ustedes lugares públicos, ¿no? ¿Cuánta gente no morirá y vendrá a recoger sus pasos? Lo que conocemos vulgarmente como almas suspendidas. Se encuentran en el lugar y van a estar ahí durante un buen tiempo hasta que se puedan ir. Alex Eli nos dice, ¿qué tal Rayo? Un gusto escucharte. Por fin subirás las fotos de la reunión de Lichimbía. Dice, chévere, claro amigo. Ya en estos días... Pero ustedes también subirán, pues si los que se tomaban la foto conmigo eran ustedes, casi no yo. Lo que sí voy a subir es obviamente parte del video que hicimos, que fue súper chévere. Fabián Brito dice, saludos desde Santo Domingo, qué grande, gracias. También los militares, dicen, los cursos les mandan a sacar calaveras. Dice, mi hermano me contó que las colocaban en las en los banderines. Igual dice el finado, dice que les molesta, ¿sabía de esto? La verdad no, mi estimado Fabián Brito. Pero puede ser, obviamente, ¿no? Pues es que, ¿dónde más vas a encontrar calaveras? En el cementerio. Danilo Cortés dice, buenas noches Rayo, chévere como siempre el programa, por favor quiero participar por la colección. Con gusto amigo, gracias. Nathan Egas dice que participa por el libro, perfecto. Jonathan dice, jajaja, Rayo eres grande. Dice, vivimos rodeados de bestias con títulos profesionales, con frecuencias que hablan huevadas. Cierto es. Pues que hay que ver qué bestia, no, no. El colmo, mejor ya no me sigan picando para hablar porque de gana me voy de largo. ¿Sabes? Dice, ¿qué es lo que más da iras? Que el ministro de salud dice que los doctores se van. Ay, Dios mío, no puede haber otro bestia más que este, Dios mío. De gana me hiciste acuerdo, Lenin. Ahora resulta que los culpables del COVID en los hospitales son los médicos. Porque los médicos se fueron a una reunión social, se contagiaron y trajeron el virus al hospital. Ay, Dios mío. Pero hay que ver que uno creo que pone un título, dice, busco ineptos para gobernar el país. Busco tapas para ser ministros. No, no, mejor ni me piquen más porque... ¿Cómo puede ser que en un país tan bonito como el Ecuador tengan que haber un montón de ratas en la asamblea? Requisito, tener juicios. Carnés de discapacidad, algunos hasta el 100% de discapacidad. ¡Qué vergüenza! Yo no sé cómo estos siguen... dando entrevistas y saliendo, deberían esconderse bajo la tierra. Vergüenza me diera, vergüenza. Discapacitados y máximos jueces, asambleístas. Y encima algunos son tan caretucos, como decía cierto personaje que también anda escondido por ahí. Son caraduras y ahora se quieren lanzar a la reelección, Dios mío. Vergüenza, yo por Dios, ojalá no se me asome alguno, porque capaz de irle dándose. Ya no hablemos más de ese tema porque eso no completa en el programa, la verdad, dejemos ahí. Perdón a quienes nos sintonizan de otro país, pero ustedes tal vez entiendan también la indignación que tenemos al estar rodeados de ratas en el poder. Miguel Yumikinga dice, saludos desde el puerto principal. Saludos hermano, gracias, un abrazo grande a todos los amigos que están allá en el Manso Guayas. Para mí siempre es una de las ciudades más bonitas, aparte de Cuenca, que me encanta. Cuenca, Loja, son excelentes y bonitas ciudades. Bueno, pilas mi estimada María José, para por favor ya ir llegando con las inscripciones para cada uno de los premios, por favor. Vamos a tomar nota ya mismo para hacer los diferentes sorteos. Ya nos están haciendo llegar en este instante. Habíamos ofrecido que 22:45 hacemos el sorteo. Así que mi querido David Villacrés también ya nos hace llegar su audio del ganador de esta preciosura. ¿Quién será él o la ganadora de esta preciosura? Vamos a ver. Y vamos a saber también en este instante quién es él o la ganadora del monitoreo por un año de SIS, Sistemas de Monitoreo
24/7. Hola Rayo, dice, ¿alguna vez has pensado hacer algo en el estadio Atahualpa? Dicen que se escuchan muchas cosas. Amigo, quisiéramos hacer tanto en el estadio Atahualpa, en el Palacio Presidencial, en algunos lugares que son inaccesibles, hermano. O sea, no hay cómo solicitar un permiso porque te dicen no, por diferentes razones. Ahí sí, como quien dice, habría que tener un buen padrino que se bautice el guau. Y lamentablemente, pues, como estamos gobernados por ineptos, obviamente no nos van a dar la facilidad. Esperemos, yo creo que en el próximo año, si Dios quiere, y si elegimos bien, podamos tener un acercamiento más con gente poderosa en ese sentido, que nos apoyen en eso. Porque si uno va ahí, más le dejan entrar al Luchito, que tuvo millones, que se ferieron millones, y fue a la cárcel en la casa. Ya creo que se terminó la condena y sale, ve, a disfrutar de todo eso. De esa corrupción hablamos, ¿no? Pero uno quiere hacer un programa interesante, de interés mundial, no solo de aquí. No, dice, eso no podemos habilitar esos lugares, permisos. Peor para eso. Esa es la realidad, amigos. Triste realidad de nuestro hermoso Ecuador. Para hacer el sorteo ya mismo, entonces, habíamos hablado en alguna ocasión de la famosa Santa Compaña, que es muy parecida también a la famosa procesión que conocemos. Hay una, por ejemplo, que se llama la leyenda del Teque-Teque. No sé si la han escuchado. Pero esta leyenda, entre los japoneses, se cuenta que la historia de una colegiala japonesa que sufría constantes acosos por parte de sus compañeros debido a su forma de ser, así introvertida y media enfermiza, era el banco de todas sus bromas. Un día llegaron demasiado lejos con sus bromas. Tomando en cuenta que eso puede pasar normalmente en cualquier entorno, ella estaba esperando en el andén que llegase su tren, cuando sus compañeros se acercaron silenciosamente a ella y le colocaron un saltamontes en el hombro. Como era de esperar, ella corrió despavorida y cayó a las vías del tren justo en el momento en el que el tren estaba llegando a la estación. Nadie pudo ayudarla y el tren partió su cuerpo en dos, y al pasarla por encima quedó desfigurada y todo hecho pedazos. Hay muchos japoneses que aseguran haber visto el fantasma con forma de mujer arrastrándose con las manos por los alrededores de la estación. Esto cuenta la leyenda, que muchas personas ya han sufrido misteriosos empujones, inclusive en estos andenes, con heridas que han quitado a veces inclusive casi la vida de las personas. Y obviamente esto se ha podido conocer más porque se refleja a través de cámaras de seguridad. Imagínese usted cómo esta historia cala en el tiempo y se vuelve de alguna forma recurrente para inclusive otras personas muy ajenas a la situación, pero que vuelven a experimentar este tipo de muerte a veces que han tenido las personas que fallecieron en esos lugares. La impregnación energética es fuerte. Hola Rayo, buen programa. Dice, se comenta que en la casa de Benalcázar se ve una sombra encapuchada que camina por los pasillos. Andrea Oña nos dice, buenas noches Rayo, buen programa, por favor quiero participar. Perfecto, bueno, hasta este momento participaron ya por los sorteos, porque vamos a proceder a realizar estos sorteos y anunciar los ganadores de los premios ofrecidos para este fin de mes. Hoy 29 de octubre, es fin de mes, cierre del mes de octubre para nosotros ya, gracias a Dios, hemos terminado este mes todavía sobreviviendo y arrancamos a partir del domingo, otro mes ya más cerca del fin de este fatídico 2020. Así que, Dios quiere, el domingo primero de noviembre estaremos con el especial 2 de este tema de Halloween. Contaremos otras historias más que conocidas de esta época. Y así estaremos cerrando el segundo especial de Halloween. Mientras María José nos hace llegar los nombres de los ganadores, o digamos de los inscritos, para lo que tiene que ver con el libro PDF y el link de la colección de Las Puertas del Terror, vamos a escuchar al delegado de SIS Sistemas de Seguridad, que por aquí nos hace llegar ya cuál es el o la ganadora del premio del monitoreo por un año. Así que vamos a escuchar, por favor. Muy buenas noches, les saluda Renato Caiza, propietario de SIS Desarrollo. Conforme a lo ofrecido en el concurso por servicio de monitoreo de un año gratis de un sistema de alarma,
hemos contabilizado y tenemos 4,965 mensajes del señor Carlos Lemache. Número de cédula 17-19-71-8403. El señor es el ganador. Pedimos por favor se pueda comunicar al número convencional 2-60-33-44, que le brindaremos todo el servicio y la atención pertinente. Muchas gracias, que tengan una linda noche. A ver, no sé, le repetimos si quieren el mensaje, de pronto el ganador no escuchó. Pilas, por favor, atentos, porque es importante que se comunique el número convencional a que cuadren la entrega del premio. Por favor, atentos. Repetimos el mensaje del delegado de la empresa SIS. Muy buenas noches. Le saluda Renato Caiza, propietario de SIS Desarrollo. Conforme a lo ofrecido en el concurso por servicio de monitoreo de un año gratis de un sistema de alarma, hemos contabilizado y tenemos 4,965 mensajes del señor Carlos Lemache. Número de cédula 17-19-71-8403. El señor es el ganador. Pedimos por favor se pueda comunicar al número convencional 2-60-33-44, que le brindaremos todo el servicio y la atención pertinente. Muchas gracias, que tengan una linda noche. Carlos Lemache o Remache, algo así es, bueno, debe ser Carlos, ya sabe quién es el que mensajeó esa cantidad de mensajes, así que pilas, que es el ganador del servicio de SIS. Si de pronto no encontró o no escucha el teléfono, aquí todo el tiempo estamos ubicando los números a los cuales puedes contactarte con SIS Desarrollo, así que pilas, Carlos, gracias por tu participación, excelente, y para nosotros es un gusto premiarte por tu sintonía. Y demostrar a toda la gente que los sorteos son reales, porque algunos dicen, no, ahí se sortean entre ellos o ni siquiera hacen los sorteos. No, para nada. Creo que uno de los programas que más premios han regado hasta ahora, sobre todo en este tipo de transmisiones, hemos sido nosotros. Así que principalmente es agradecer su fidelidad. Vamos con el mensaje entonces que nos hace llegar en este instante David Villacrés. Es el distribuidor de Blackware Vogel. ¿A dónde se va esta preciosura? Digo yo. Vamos a escuchar entonces de su propia voz quién ha sido el o la ganadora de este sorteo del Black. Estimado Rayito, muy buenas noches, muchas gracias, un excelente programa. La empresa Blackware Vogel le queda eternamente agradecido a la serie de participantes que nos han estado escribiendo en esta noche. El ganador por sorteo de esta noche para la calavera es para el señor Alex David Fajardo Jácome, cédula de identidad 17-18-98-31-15 de Machachi. Puede escribirme por interno al WhatsApp y le estaremos coordinando la entrega del premio. Muchas gracias a todos y sigan participando. Muchísimas gracias, David. Alex Fajardo de Mejía, Machachi. Vea, qué bacán. Alex, espero por favor nos hagas llegar tu fotografía cuando ya estés con esta preciosura. Yo no sé, tenemos alguna fijación por este tipo de producto, ¿no? El Blackware Vogel tiene varias presentaciones. Esto es muy importante también detallar a todos ustedes, amigos oyentes y televidentes. Y es que las diferentes presentaciones, como esta, por ejemplo, que es muy rica también, triple destilado, es importantísimo. Esta es la presentación de 375 mililitros, que también usted la puede adquirir en Blackware Vogel. Y por supuesto, esta otra presentación también, que es la de 750 mililitros, mire usted. ¿Ah? Que también tiene esta escarcha comestible, si usted le ve un poquito más de cerca. Brilla el líquido de la botella, miren ustedes, es una escarcha comestible muy rica. Y este es un licor anisado seco, triple destilación. Quiere decir que el sabor no es pues como el típico pájaro azul que se toma usted y se le mueren hasta las... ¿cómo es? Hasta las lombrices, dicen algunos. Porque sí es fuerte, el pájaro azul es un trago fuerte. Pero este es un trago muy, muy rico. Les recomiendo, usted va a probar y se va a hacer fan y prácticamente seguidor de este tipo de producto. Porque es definitivamente muy, muy bueno. Vamos a ver si es que insistimos un poquito. Parece que por ahí alguna cosa no nos llega pronto.
Estimada María José, por favor, si nos hace llegar los nombres de los ganadores o de los inscritos, por favor, para el sorteo del link y del libro de PDF, por favor. A ver si nos hace llegar, veamos qué pasa, ojalá no haya tenido otro inconveniente nuestra amiga María José. Mientras tanto, vamos también a hacer contacto con Harold, ya en la parte final del programa. Felicidades a los ganadores, ¿eh?, de los sorteos de Blauer Vogel y de SIS Desarrollo. Gracias también, por supuesto, a nuestros gentiles auspiciantes por ayudarnos siempre con sus, primero con su confianza, luego con los premios que obviamente hacemos llegar a nuestros diferentes clientes y amigos. Mi estimado Harold, muchísimas gracias por participar siempre con nosotros en el programa y además, pues, reiterar la invitación que tiene para el día sábado, mi querido Harold. A ver si me escucha, está, parece que un poquito bajo el volumen. Ahí, adelante. Bueno, muchas gracias, Radio Man. Están pendientes que vienen nuevas investigaciones para el futuro de las Puertas del Terror y estaremos en su grata compañía, como siempre, todos los martes, jueves y domingos de 9 a 11 aquí en la mejor programación. Harold, si nos reitera la invitación para este sábado del evento que usted está organizando. Sí, bueno, muchísimas gracias, Radio Man. Una cordial invitación a todo el público, justamente para este evento. La idea también es generar fondos ahora que estamos en crisis pandémicas. Es un curso de crímenes rituales, para psicología, terapias, para ayudar a este tipo de procesos. Y el curso, usted va a aprender licantropía, tradiciones de hombres lobos, plantas mágicas. El teléfono que usted puede comunicarse para reservar su cupo es 098-388-7737. 098-388-7737. Únicamente para los seguidores de las Puertas del Terror, estos eventos son para afuera, normalmente cuestan $50, pero aquí para los seguidores de las Puertas del Terror, si llaman y bajo mi nombre, o sea, pueden hacer el curso a $10 y van a aprender un montón de conocimientos nuevos. Y les esperamos entonces, sábado 31, 9 p.m., se comunican al 098-388-7737 y será un curso que nunca más se va a repetir, así que aprovechen. Gracias, mi estimado Harold, un abrazo, cuídese mucho, bendiciones y éxitos en esta programación. Gracias, muy amable. Muy bien, así estamos ya llegando a la parte final. Otra vez no sé qué pasó, me parece que la secuestraron a nuestra coordinadora. No nos hace llegar todavía los nombres para hacer el sorteo en este momento de los participantes en los que tienen que ver con el link, porque ya regalamos los otros premios. Nos falta el premio que es el link de la colección del terror y por supuesto el libro PDF también de nuestro autor Harold Hernández. Esperemos por favor a ver si logramos tener contacto con nuestra coordinadora, pues, para ver si logramos ya realizar estos sorteos, que es muy importante para nosotros entregar los diferentes premios que ofrecemos. Eso nos ha caracterizado siempre, pues, el cumplimiento con nuestros oyentes y televidentes que siempre están pendientes de la programación y por supuesto por ahí pues les premiamos a su fidelidad. Eso es muy importante para nosotros, premiar a toda la gente que se comunica a través de cada uno de nuestros programas y de esta manera pues a veces no se logra hacer el sorteo en el mismo programa, se lo hace en el siguiente si es que es el caso, porque parece que algún problema tenemos en la conexión con nuestra compañera María José. Bueno, parece que vamos a tener que cambiar de modalidad para este tema de los inscritos en este sentido, pues. Esperemos a ver qué pasa. No sé si está. No, ya contestó la. Ya contestó el sistema, qué pena. Bueno, algún problema hay por ahí. Esperemos que. Ya estamos sobre la hora, son las 23 horas 4 minutos. Bueno, de mi parte, pues les agradezco muchísimo por su gentil sintonía. Les pido mil disculpas. Algo pasó, ya sabremos de qué se trata. Así pasó hace una semana atrás también. Tuvimos un desperfecto, creo, en el teléfono en el cual ingresan los mensajes. A veces se satura un poco por la cantidad de personas que escriben, que mensajean. Y ahí pues se nos complica un poco el tema de poder sacar todos los nombres, a pesar de que se los va apuntando aparte, ¿no? Así que bueno, vamos a dejar pendiente este sorteo, por favor, para el día
martes próximo, ¿les parece? Les debo un libro y un link de colección. Están apuntados todos los que han participado, eso sí, definitivamente. El problema es ahorita no tener la configuración de quienes realizaron en este momento pues su inscripción. Así que les rogamos un poquito de paciencia. Siempre hay a veces este tipo de pequeños problemas, pero bueno, ahí le damos solución de alguna forma en el próximo programa. No se ha perdido, todo está pendiente, ¿ok? Pilas entonces, el día martes hacemos sorteos de 2 libros PDF y 2 links de la colección del terror. Así recompensamos a las personas que se han inscrito. Muchas gracias por su sintonía, gracias a nuestros auspiciantes, muy amables, y gracias a SIS Desarrollo, tecnología en monitoreo de cámaras de seguridad. Por supuesto, gracias a Blauer Vogel, los más ricos licores triple destilamiento, y vienen desde San Miguel de Bolívar. Gracias también, por supuesto, a Transportes Charanchi, quienes confían con nosotros. Servicio de mudanzas, todo tipo de camiones, ya lo saben, muchas gracias en Transportes Charanchi. Así estamos llegando ya a la parte final de esta programación. Muy agradecido con todos, que Dios les bendiga. Tengan un excelente y bonito fin de semana y feriado para quienes van a salir. Por favor, pilas, no dejen su casa sola, porque si no, van a encontrarla sin nada. Y si no, más bien llamen a SIS Desarrollo para que les cuiden y así ustedes se vayan a disfrutar de su fin de semana o feriado. Gracias a todos, que Dios les pague por su sintonía, cuídense mucho, y si Dios nos acompaña también, por supuesto, estaremos en contacto este domingo a partir de las 21 horas en punto. No se olviden que mañana estamos 8 de la mañana en la Radio Área Deportiva 99.3 FM en una entrevista de especial por esta fecha especial de Halloween. Así que les invito a que nos sintonicen, pilas ahí. Gracias a todos por su sintonía. Bendiciones, disfruten mucho de este fin de semana. Gracias por acompañarnos. Este programa llegó a su fin. Te esperaremos en otra entrega de Las Puertas del Terror, con la conducción de Rayo Man y Harold Hernández. Hasta la próxima.